muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Mía,
haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Lo que tú digas, hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: un cántico nuevo.
santa y sin mancha, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos una nueva jornada en esta tarde y esta es la lectura de nuestros mensajes gloriosos, un compañerismo que Dios nos ha puesto a cada uno de nuestros corazones y por lo tanto vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos reunido de esta manera. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, esto es tu palabra, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Tu palabra que una vez, cuando empezó el mundo, oh Señor Dios Todopoderoso, Adán vino en la escena, Señor, y él fue el primero en el mundo, Señor. Y él empezó, como dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estaba un punto. Y no sabemos cuánto tiempo habrá pasado desde ahí, pero ya Adán estaba en la escena, Señor. Y Job también ya estaba en la escena, Señor. Entonces nosotros con conocimiento de todas las cosas nos ponemos ante tu presencia para seguir comiendo este libro, porque el mensaje de la hora ha sido 10, Apocalipsis 17, Señor. Así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje glorioso en cada tiempo, Padre amado. Así en este último tiempo, Señor, tú enviaste Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Padre amado, esa es la razón, es el motivo, Señor, que nos juntamos, así como pasó el profeta, Señor. Queremos lecturar estos gloriosos mensajes para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde dice que tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Ese privilegio que tú nos has dado, Señor, agradecemos en esta jornada que nos ha tocado vivir, oh Padre, porque no fue de nosotros mismos que viniéramos en la escena, Señor, sino tu gracia nos trajo a existencia en este último tiempo, Señor. Por eso te agradecemos y en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Señor, una vez más que nos guíes con tu presencia. Sabemos que tu presencia está aquí ahora mismo, Señor, es tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulado Solo una vez más, Señor.
servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 30, nos corresponde el 31, pero vamos a regresar para formar el cuadro. Párrafo 30 dice: Note, Sansón reveló su secreto a Dalila. Ella finalmente lo amó y le dio palmaditas y le dijo que él era un buen hombre. ¿Cómo ella lo amó? Hasta que halló dónde estaba el secreto. Entonces le cortó el secreto. Y asimismo ha hecho la madre Jezabel con la iglesia protestante. Ha venido cortando. Y ahora se están acomodando con respecto a unas pequeñas doctrinas que dicen que tienen, para así tener unidad por todo el mundo. Y el primer lugar donde la iglesia se cortó las guedejas fue en Nicea, y ella se las va a cortar otra vez desde que ha estado aquí. Ese es su secreto, la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, podéis pedir lo que quisiereis y os será hecho. Vean, allí es donde ellos pierden su secreto. Ahora mírenlos, derrotados igual que estaba Sansón, ministros en vez de ser nacidos. 31. Como dijo David Duplessis en una ocasión, Dios no tiene nietos pentecostales. Pero así como ustedes dicen, mi madre era pentecostal, ella tenía una experiencia, ella hacía esto, mi padre hacía esto y lo otro. Eso no tiene nada que ver con usted. Usted tiene que tener la misma cosa. Ahora tenemos seminarios que incuban a nuestros ministros y estamos construyendo más grandes todo el tiempo. Y nosotros tenemos estudiantes de psicología. Y eso está bien si ustedes quieren enseñar psicología, pero a mí no me interesa la psicología. Yo simplemente quiero conocer a Jesucristo. Eso es todo lo que es todo lo que yo quiero conocer, es a Él. Ahora encontramos que lo tenemos. Eso ciertamente tiene que quedar cumplimiento la profecía de segunda de Timoteo 3, donde ellos que serían tibios, ustedes saben, impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios y calumniadores, implacables y crueles y aborrecedores de los buenos. Párrafo 32. ¿Qué nos ha hecho eso a nosotros? Casi ha hecho de nuestras mujeres pentecostales una exhibición de Hollywood. Eso es correcto. Solía ser malo ir a las películas, el cine, pero ahora ustedes saben, el diablo les ganó en eso. Él se los puso allí mismo en la casa. Ven, eso es correcto. Solía ser malo hacerlo. Solía ser malo que nuestras hermanas se cortaran el cabello o se pusieran vestidos cortos, pero ahora no lo es, no según la manera de pensar pentecostal en su organización. Pero todavía es incorrecto por la palabra de Dios. Pero ven ustedes, a ellos les fue cortado el poder. Sí, ven. Y luego ellos dicen, bueno, nuestra iglesia cree. A mí no me interesa lo que cree su iglesia. Es lo que Dios dijo. Esa es la razón que hoy día ella está allí sin la respuesta. Esa es exactamente la manera en que se encontraba Sansón. Sansón era la misma cosa. Él debe haber meditado en sus errores mientras estaba parado allí. Yo no creo que un hombre pudiera estar parado allí y pensar sensatamente, pero ¿qué podría pensar sabiendo que ahí estaba ahora? Él simplemente se había convertido en una piedra de tropiezo. ¿Qué condición la de ese hombre enorme parado allí? Todo lo que de hombre que alguna vez estaba en él, en lo que se refiere a músculos, cada uno de ellos estaba allí. Él todavía tenía sus músculos. Él todavía tenía sus grandes músculos, sus bíceps que tenía. Él tenía puños enormes. Él todavía era probablemente tan grande como siempre. Francamente, la iglesia pentecostal es mucho más grande de lo que alguna vez fue. Pero, ¿a dónde está Dios? Esa es la cosa.
Sí, mientras estaba parado allí recordando sus errores, él recordó qué fue lo que le causó primero. La causó primero no fue que le sacaron los ojos naturales, pero fue más bien la pérdida de su vista espiritual cuando permitió que Dalila lo engañara. Párrafo 34. Y eso es lo que le ha estorbado a la iglesia hoy, es que la visión espiritual de la palabra de Dios ha sido canjeada por un montón de credos. Ese es el ojo, el diablo. Ah, la primera cosa que él puede hacer es sacarle los ojos a usted al decirle, eso es un montón de aleluyas. Te dije que eso es esto, aquello o lo otro, o algún movimiento del diablo, o es telepatía mental, o algo por el estilo. Si él puede sacarle los ojos a usted, usted queda en tinieblas. Y fíjense en la primera súplica de Sansón, en su oración. Señor, que yo pueda vengar mis dos ojos. Él sabía que allí fue donde vino el problema. Noten, sus guedejas le había crecido, pero él estaba ciego. Él tendría que andar a tientas el resto de sus días. Él estaba ciego. Nosotros quizás tengamos la maquinaria más grande que jamás hayamos tenido y los miembros más numerosos. Pero, ¿de qué sirve eso si ustedes están ciegos a la mismísima cosa que está aconteciendo frente a ustedes y ustedes no lo pueden ver? Lo que está sucediendo aquí mismo, día tras día, junto con la gente, el Espíritu Santo revelándose él mismo y la gente no lo ve. Eso es estar ciego, ciego espiritualmente. Ellos se pararon allí y miraron a Jesús obrar milagros y lo demás y declarar él mismo ser el Mesías y ellos no lo pudieron ver. Él dijo, tienen ojos pero no pueden ver. Ellos estaban ciegos. Y Sansón estaba ciego. Pero aquí está lo que Sansón reconoció a la cual la iglesia aún no ha llegado. Él sabía que existía una posibilidad de regresar otra vez. Si la iglesia únicamente pudiera saber eso, que hay una posibilidad, pero parece que la gente de hoy aún no capta esa visión. Parece que no lo captan, que existe una posibilidad. Así no es que llega. Ustedes pueden gritar un poco más, batir sus manos un poco más o danzar un poco más, pero no es en eso. No es eso en eso. No, es volver a la palabra. Existe una posibilidad de regresar o lograr que la palabra esté del lado de adentro otra vez. Ustedes allí lo pasaron por alto. Noten, ellos se sienten bien y claro, baten las manos. Sí, señor, pero vean, eso es pura vela y nada de ancla. Párrafo 36. Yo he visto a los paganos batir las palmas, hacer un baile, hablar en lenguas y hacer todas estas cosas e interpretarlo. Pero ellos eran paganos africanos, seguro. Yo los he visto colocar un lápiz en el suelo y ese curandero se paró allí e hizo que ese lápiz se parara y corrió de aquí para allá en cierto lugar y luego volvió y tocó la melodía. Una afeitada y un corte de pelo por 2 centavos. Y escribió en lenguaje desconocido y uno de ellos se puso de pie allí y lo interpretó. ¡Oh, hermanos! Ustedes no pueden confiar en eso. Muchos de ellos hablan en lenguas y niegan los propios principios de Jesucristo. Yo he tomado mi Biblia y la he abierto directamente ante un hombre y él allí hablando en lenguas y le he dicho, hermano, aquí está exactamente. Yo ni siquiera deseo verlo. Gloria a Dios. Yo sé lo que Jesús dijo. A mí no me importa el resto de ello. Aleluya. Gloria a Dios. De esa manera. Pues un hombre que le daría la espalda a la verdad y efectivamente formar un espectáculo como eso para evitar ver la verdad, eso es hipocresía y en su forma más alta, solo por el hecho de que él tendría que renunciar a su tarjeta de compañerismo si aceptara lo que fuera la verdad. Eso es peor que Sansón. Noten, pero ellos no lo captaron, no se mueven. Párrafo 37. Miren, oh, seguro, nosotros tenemos tremendas reuniones, como las llamamos, avivamientos mundanos y cosas, todos llenos de oropel, seguro, cosas finas y grandes publicaciones.
El hombre con el mensaje de la hora y fulano de tal y mengano, tenemos todo eso, pero ¿a dónde está Dios? Eso es lo que andamos buscando. ¿Dónde está Dios? Una gran cantidad de teatralidad erudita. Alguien con la suficiente educación que utilizan palabras que la mitad de la gente no podría entender lo que él estaba diciendo. Y con todo eso, él tiene un posgrado honorario y otro grado y otro grado y otro grado y puede corrotear y juntar las palabras. Y se para tan recto y dice amén en la forma más correcta. Y se da la media vuelta como un militar y se baja de la plataforma. Pero ¿a dónde está Dios? El mismo Sansón se había encontrado en ese mismo lugar en una ocasión. Y conocía el poder de Dios, pero ahora había sido privado de esos privilegios. Él era tan grande como siempre lo había sido, pero Dios no estaba allí. 38. Hoy en día tenemos mucho de eso. Es una lástima que lo tengamos, pero lo tenemos. Ahora, nos damos cuenta, pero eso no trae de vuelta al Espíritu de Dios. Miren, la cosa de ello es que la gente no está dispuesta a pagar el precio para regresar a eso. Y creo que Dios sigue siendo el mismo de siempre. Pero la cosa de ello es que la gente ha llegado a estar tan envuelta en este mundo y el mundo en ellos, al punto que solo tienen la suficiente religión para hacerlos miserables. No lo suficiente como para entregarse por completo en las manos de Dios y entregarle su corazón entero para su pero suficiente para decir, sí, yo asisto a la iglesia. Ciertamente me gustan los buenos himnos y el batir de las manos, sí, eso me gusta, ve. Párrafo 39. Pero cuando es cuestión de poner en práctica lo que usted dice que cree y dispuesto a confesar el error, ellos no lo hacen. No le es posible, no lo tienen. Pero esa es la convicción genuina, eso es lo que necesitamos. Hace mucho dejamos eso. Hace mucho tiempo lo canjeamos. Oración y confesión y convicción lo canjeamos por emoción, estremecer y brincando. Por eso es que no hay sinceridad, porque no hay nada que los mantenga fijos mientras nos llegan a base de la palabra de Dios. Nos lleguen a base de la palabra de Dios, con un pesar piadoso, listos para arrepentirse y enmendar cualquier cosa y hacer lo que es correcto, listos para vivir correctamente. A mí no me importa lo que diga la gente o cualquier otra cosa, viva usted por lo suyo, por Jesucristo y por lo que Él dijo. Entonces, al considerar una iglesia como esa, que vuelva. Sí existe una posibilidad de que vuelva, pero ellos no están dispuestos para hacerlo. Párrafo 40 por último. Sansón oró correctamente. Señor, déjame morir con estos filisteos. Oh, hermanos, ¿pueden ver lo que le iba a costar? ¿Qué si Dios contesta su oración? Déjame morir. Oh, me gusta eso. Fue Franklin Henry que dijo, denme libertad o denme muerte. Eso es correcto. Muy bien, eso es. Libertad o muerte es volver a Dios o morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos personificando? ¿Será que estamos intentando jugar al cristianismo? Si el Espíritu Santo todavía es el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés, Él todavía hace las mismas cosas que hizo en aquel entonces. El mismo poder, el mismo Espíritu obrará de la misma manera. No necesitamos un concilio de iglesias. Necesitamos de nuevo la Biblia en acción. Eso es exactamente. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso, la continuación de este glorioso mensaje titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje. Solo una vez más, Señor. Párrafo 41. Ahora,
Nos damos cuenta que Sansón oró correctamente. Señor, déjame morir con el enemigo. Morir con el enemigo que lo tenía en esa condición. Sí existe algo por lo cual la gente debiera orar en esta noche. Y vemos la cosa que ha causado esto. Y es apartarse de la Biblia a un credo. Entonces, muera con esa cosa. Salga de ello. Fuera a ello. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para obtener nuevamente el poder de Dios. Hay un precio que pagar por ello, pero parece que hoy día la gente no hace eso. Oímos de avivamientos, seguro. Sí, tenemos un avivamiento denominacional para meter más miembros y cosas así, pero miren, la moral está decayendo constantemente. Miren lo lejos y más lejos que se están apartando de Dios todo el tiempo, apartándose de la palabra. Y ahora cuando vayan y entren en el concilio de iglesias, pues han aceptado el peor asesino que pudiera tener el mundo eclesiástico. La palabra de Dios dejó para ellos. Ellos sobrepasan todo eso. Uno no puede enseñar esa Biblia. Uno tiene que enseñar el credo de ellos. Ahí está la cosa. Sansón sabía una sola cosa. Y yo me pregunto si la iglesia se da cuenta hoy. Él sabía que su condición caída no podría hacerle frente al reto de la hora. Y yo sé hoy que la condición caída de la iglesia no puede hacerle frente al resto de esta hora. La condición caída de la iglesia no puede hacerle frente al reto de esta hora. Amén. Y va a ser peor. La Biblia dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos, hombres de mentes reprobadas en cuanto a la fe. Ellos casi pueden imitarla exactamente. Moisés fue allá con su mandato de parte de Dios, con una vara en la mano. Y Dios le dijo, haz esta señal delante de ellos. Y si ellos no escuchan eso, entonces haz esta señal delante de ellos. Y si ellos no escuchan eso, entonces yo seré contigo. Yo me encargaré de lo demás. Amén. Bueno, Moisés fue allá con su primera señal. Y tan pronto obró su primera señal, hubo personificadores por todos lados, haciendo la misma cosa. Pero Moisés nunca discutió al respecto. Él simplemente se quedó quieto, pues él sabía que era Dios quien lo había enviado. Eso se va a repetir nuevamente en los últimos días. Recuerden, ¿ven? 43. Y nuestro estado recaído no podrá hacerle frente al reto de la hora presente, aunque existe un gran armazón. Hoy hay más pentecostales que nunca en el mundo. Que sepamos, más creyentes pentecostales. Eso es correcto. Ustedes saben, el visitante dominical, el periódico católico, el periódico dominical llamado El Visitante Dominical. Yo creo que hace 2 años hizo un tipo de declaración como esta. Él dijo, los pentecostales son la iglesia que está creciendo más rápido en el mundo. Dijo, el año pasado la Iglesia Católica registró 1 millón de conversiones al catolicismo, pero dijo que todo eso es catolicismo. Pero dijo, la Iglesia Pentecostal sola, en sí misma, 500.000. Ahora, existe el armazón, pero no tenemos el poder que teníamos cuando éramos muy pocos. Allí estaba el gran armazón de Sansón. Pero, ¿dónde estaba el poder del Señor? Sí, el sistema denominacional no vindica la palabra del Señor. Eso es correcto. Ahora, noten. 44. Yo hablaba con un sacerdote que vive cerca de la calle donde vivo, de la iglesia del Sagrado Corazón.
hace como un mes, desde que comenzó esta nueva idea. El ministro luterano invitó al sacerdote católico de la Iglesia del Sagrado Corazón a predicar en su púlpito. Y él, el sacerdote católico, invitó al ministro luterano a que viniera a dar la misa en su lugar. Gran novedad en el periódico, intercambio de púlpitos. Sí, seguro. Oh, hermanos, si alguien pudiera ver eso y no, si ustedes no pueden entender eso, bueno, ustedes ciertamente están ciegos espiritualmente. ¿Ven? Sí. 45. Yo conversé con ese sacerdote. Y él me dijo, yo quiero hablar con usted, señor Branham. Yo dije, muy bien. Y él dijo, ¿bautizó usted a esta muchacha Frazier llamada María Elizabeth Frazier? Yo dije, sí, señor, yo la bauticé. Él dijo, el obispo quiere su declaración firmada acerca de ello. Yo dije, tengo entendido que ella se volvió católica. Y él dijo, sí, dijo, ella regresó a la iglesia madre. Y yo dije, sí, señor, dije, su madre me estuvo contando al respecto. Dijo, sí, la madre estaba algo disgustada. Yo dije, sí, su madre me dijo que ella prefiere caminar con ella hasta la tumba. Y dije, francamente, eso es lo que ella estaba haciendo. Y entonces él dijo, yo quiero que usted firme esta declaración. Dijo, ¿usted la bautizó a ella? ¿Cómo la bautizó? Yo dije, en el bautismo cristiano. Y él dijo, yo quiero decir, ¿cómo, señor? ¿Usted la roció? ¿Le derramó agua o la sumergió? Yo dije, el bautismo cristiano es por inmersión. 46, así es, dijo, muy bien, dijo, mire, usted entonces la sumergió a ella en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije, sí, señor. Ese es Jesucristo. Ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así fue como yo la bauticé. Y él dijo, ¿usted la bautizó a ella en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Ahora, yo nunca mencioné esas palabras. Yo la bauticé a ella en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Él dijo, sí, señor. Yo entiendo. Y de repente lo apuntó. Él dijo, usted sabe, esa es la manera como la iglesia católica primitiva los bautizaba. Yo dije, oh, ¿es eso correcto? Y él dijo, sí, esa es la manera. Yo dije, ¿qué sucedió? Ellos corrían bien. Y él dijo, bueno, dijo, vea usted, dijo, usted cree en una Biblia, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está es en su palabra, Señor, en su palabra. Yo dije, usted dijo que Pedro fue el primer papa. Él dijo, así es. Bueno, yo dije, entonces, si la Iglesia Católica tiene que decir todas sus misas en latín y lo demás para que no hubiese cambios, entonces, ¿qué dijo el primer papa en Hechos 2:38, donde él dijo, arrepentíos? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados. Él dijo, sí, ustedes. Yo dije, en base a esta confesión y demás. Dije, él dijo, bueno, ¿no le dijo Jesús a sus discípulos, a quien le remitiereis los pecados, le son remitidos, y los que se los retuviereis, le son retenidos? Yo dije, sí, entonces, ¿qué mal hay en eso? Tu misma Biblia le dice a usted eso. Yo dije, entonces, si ustedes remiten pecados de la manera que ellos los remitían, yo me iré con ustedes. Porque a Pedro le preguntaron, el que tenía las llaves, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Ahora, hágalo usted de esa manera y yo me iré con ustedes. Amén. Esa es la palabra. Esa es la manera de Dios hacerlo. Allí se desviaron con eso. Él dijo, bueno,
Bueno, yo en ningún momento vine a discutir con usted. Yo le dije, ¿quién está discutiendo? ¿Ven? Yo dije, yo nunca. Yo no estoy discutiendo. Usted simplemente me hizo una pregunta y yo se la respondí de la mejor manera que supe. Yo dije, voy a hacerle una a usted. Dije, usted dijo que Dios estaba con la iglesia. Y ahora le voy a dar a usted la ventaja de llamarlos los primeros cristianos. Si usted los quiere llamar católicos, muy bien. Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Lucas y todos ellos. Ellos sí. Yo dije, entonces, al seguir el orden de la Biblia que escribieron estos apóstoles, ahora usted quiere decir hoy que su diócesis ahora es mucho más grande de lo que era entonces, que usted tiene más sabiduría y usted sabe cómo cuidar de... Sí, señor, eso es exactamente correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué fue que cuando ellos siguieron los mandamientos de Jesucristo, ellos resucitaban a los muertos, echaban fuera demonios, hacían toda clase de señales y maravillas, y ustedes no lo hacen el día de hoy? Ahora, ¿cuál es el problema? Si la iglesia estuvo mejor en la edad luterana o en la edad wesleyana o en cualquier otra edad de lo que estaba allá en el pasado, ¿por qué entonces no hicieron ellos las mismas obras? ¿Ven? ¿Ven? Regresen a la palabra. 48. Sansón estaba parado allí, despojado de su poder, pero ustedes saben, había algo. Quiero darme prisa. Los filisteos no se dieron cuenta, mientras que Sansón estaba parado allí meditando en todo esto. Yo desearía tomar al mundo pentecostal y arrinconarlos en algún lugar y dejar que piensen así por un tiempo, para pensar estas cosas razonables. ¿A dónde estamos con toda esta organización? Cada una en contra de la otra. Los de la unidad en contra de la dualidad. La dualidad en contra de la Trinidad. Y así sucesivamente, todas. Esa es exactamente la manera en que es. Eso no debería ser así. No debería ser así. Nosotros deberíamos regresar y juntarnos y solucionar la cosa sobre la base del así dice el Señor. ¿Qué pasa con los profetas en la iglesia? Se supone que la palabra del Señor viene a los profetas. Y si un profeta que reclama ser un profeta y niega esta verdad en la Biblia, de acuerdo a la palabra, él no es un profeta. Ahora, debemos tener estos dones para que nos pongan en orden, para que nos mantengan en orden. Pero allí, de alguna manera u otra, nos apartamos de todo eso y allí están, espalda hacia la pared, sin salida. 49. Y aquí estaba parado Sansón, parado en el rincón, pensando en todo lo que había sucedido. Y esos filisteos parados allá arriba, abrazando a esas mujeres, mirando hacia abajo, eructando y borrachos y celebrando la victoria sobre el siervo de Jehová. Oh, hermanos, ¿no les hace sentir algo tremendo al pensar en eso? Una victoria por encima del plan de Jehová. Sí, parados allí con un dios pez. Dagón era el dios pez. Y ellos estaban quemando sacrificios. Vidas humanas fueron sacrificadas. Un niñito tuvo que morir para el sacrificio. Le traspasaban una espada por su corazón para el sacrificio. Y ahí estaban ellos, llevando a cabo esta gran celebración de victoria sobre Jehová. Y la iglesia, en esta misma noche, como aquellos filisteos, se jactan de la idea que el concilio de iglesias, con el tiempo, cerrará toda iglesia que no pertenece allí. Sansón, jamás te cortes el cabello. Quédate con esa palabra. A mí no me importa lo que suceda. Tú quédate allí mismo con esa palabra. No te envuelvas en eso. 50. Sansón comenzó a pensar. Me pregunto si hay una posibilidad.
Miren, él dijo, yo sé que me ha crecido el cabello, pero estoy ciego. Pudiera haber una posibilidad de otro avivamiento. Existe una posibilidad. Él le dijo al muchachito, pon mis manos sobre el poste. ¿Son estos los postes sobre los cuales está afirmado todo el edificio? Sí. ¿Y tú dices que todos los reyes y las celebridades están en la parte de arriba? Sí. Yo estoy cansado. He tenido que hacer. Me han hecho hacer tantos trucos y cosas. ¿Podrías poner mis manos sobre el poste? Y él puso sus manos sobre el poste y se paró en medio de ellos, quizás de esta manera. Y él se quedó parado allí con las manos sobre los postes. Los filisteos estaban celebrando y divirtiéndose tanto que olvidaron vigilarlo. Oh, hermanos, pero él comenzó a pensar, Dios todavía es Dios. Yo sé que él es. Yo lo he probado. Yo lo he puesto a prueba. Yo sé que él sigue siendo Dios. Soy yo el que está mal. Soy yo el que ha pecado. Ellos no se fijaron en las lágrimas saliendo de esas cuencas cegadas, corriéndole por la barbilla. Ellos no notaron sus labios moviéndose. Señor, yo he hecho mal. Déjame morir con los filisteos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 51 dice: Él quería que la palabra de Dios se manifestara delante de esa Jezabel, más de lo que él amaba su propia vida. Oh, si ese deseo viniera a la iglesia nuevamente. Sí, él no estaba orando por un nuevo orden o por una nueva denominación, sino que la palabra de Dios se diese a conocer otra vez, que la promesa que una vez él tuvo volviera nuevamente a él. Él estaba consciente de lo que sucedería si su oración fuera respondida, pero él estaba listo y en profunda sinceridad. Oh, si la iglesia únicamente pudiera llegar a estar así. Entonces él clamó. Lentamente él estaba orando. Es posible, Señor, es posible. Aquí estoy parado, aún con mi cuerpo funcionando. Aquí estoy, mi cabello ha crecido, pero no veo cómo podría yo vencerlos más, porque mis ojos están cegados. Yo no podría ver por dónde iba. Pero es posible que tú permitieras que suceda otra vez, Señor, para mostrar tu poder. Él clamó, una vez más, Señor, solo una vez más. Oh, si la iglesia únicamente pudiera clamar así, una vez más, Señor, permítenos ver tu poder. Una vez más. Y mientras él clamaba y le pedía a Dios, y puedo ver esos músculos empezar a hincharse, cada fibra en su cuerpo empezó a moverse. El Espíritu Santo estaba viviendo sobre él entonces. Él extendió sus manos nuevamente con el poder del Espíritu Santo sobre él, y el edificio cayó. La Biblia dice que él mató más ese día que los que mató todo el resto de sus días. Él entonces cumplió la comisión que Dios le dio una vez más. Siempre ha sido de esa manera cuando el poder de Dios viene. Las grandes estructuras de istmos caen. La más grande victoria de Sansón sobre su enemigo fue en su hora final. Ahora, permítanme decir esto, ya para terminar. Pentecostés. ¿Podemos nosotros pararnos frente al poste de estas grandes organizaciones? ¿Podemos pararnos frente al poste de Hollywood y todas estas otras cosas que nos separan del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Y podemos acaso pararnos allí y arrepentirnos y clamar nuevamente en voz alta, Señor, una vez más, haznos Pentecostés? Una vez más, Señor, una vez más, haznos Pentecostés. Una vez más muestra tu poder dentro de nosotros, Señor, solo una vez más. Escuchen,
Destruyan a su enemigo antes que su enemigo los destruya a ustedes. Él lo hará. Traigan de nuevo las reuniones del antiguo y cosas. Y oh, dejen quieta a Dalila. Dejen el mundo. Eso que les lleva engañosamente a las cosas pequeñas que no deben hacer. Y cositas, problemitas, entran en la iglesia. Y no aguantan corrección porque no les conviene. Se van a otra iglesia y cosas por el estilo. Allá en el principio, cuando uno no cuadraba con la palabra de Dios, lo sacaban muerto. Llévanos de vuelta a Pentecostés. No teatralidad de Hollywood, pero una vuelta hacia Dios de todo corazón. Eso es lo que necesitamos. Una vez más, oh Señor, una vez más. Párrafo 53. Si yo pudiera ver eso suceder, si mis ojos viejos que se están debilitando pudieran mirar otra vez y ver a esa iglesia olvidar sus diferencias. Si yo pudiera ver el despedazamiento de ese sistema denominacional y lanzarlo en la cara al concilio y decir, nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Si pudiera ver a los de la Trinidad y Unidad y a todos ellos juntarse y decir, hermanos, regresemos a donde lo dejamos a él. Volvamos a donde comenzamos a discutir el uno con el otro sobre el tema del bautismo en agua y regresemos y tomemos la Biblia al respecto. Y entonces clamemos, una vez más, Señor, una vez más. Y sacar toda esta teatralidad. Y muchos de estos individuos arriba en la plataforma que no saben más acerca de Dios de lo que sabe un conejo acerca de zapatos para andar en la nieve. Y estas mujeres con el vestido tan apretado que la piel está por fuera, caminando por toda la plataforma, batiendo las manos y brincando así como una gran, como un gran espectáculo o algo. Dios, llévanos de vuelta al Espíritu Santo y poder y a la manifestación de la palabra. Una vez más, Señor, una vez más. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Señor Dios, una vez más. Una vez más, permíteme ver la presencia de Jesucristo caminando a través de la iglesia. Permíteme ver su poder y su promesa hecha manifiesta delante de nosotros. Una vez más, Señor, una vez más. Dios, ten misericordia, ayúdanos. ¿Ven ustedes a dónde nos llevan estas otras cosas? Mata la mera. Aleja la naturaleza de Cristo, de la congregación, de la iglesia. La aparta del pueblo. Nosotros no deberíamos estar tan entrelazados al grado que no habría nada que nos aparte de esta palabra y de nuestro amor el uno para con el otro. Jesucristo está aquí. Él es nuestro Padre. Él es nuestra Madre. Él es mi sanador. Él es mi Rey. Él es mi Dios. Él es mi vida. Él es mi gozo. Él es mi paz. Todo lo que existe, Él lo es para mí. Él es mi todo en todo. Él está aquí ahora mismo. Él quiere traer a la iglesia de regreso a ese lugar. Me pregunto si pudiéramos clamar una vez más, Señor, y dejar que las lágrimas de arrepentimiento caigan de nuestras cuencas cegadas. Yo no le estoy hablando exactamente a esta iglesia. Esto está siendo grabado. Ven ustedes aquí y esto le dará la vuelta al mundo. Que nuestro pueblo regrese a eso otra vez, que regrese a un lugar donde pudiéramos llamar de nuevo a una reunión como la que solíamos tener. Solo miren atrás de algunos 10 o 15 años y miren cómo ha declinado desde allí. Miren cómo ha declinado más y más. Ha llegado a tal grado que casi da pena. Uno casi tiene vergüenza de hablar de la sanidad divina porque ha sido tan reprochado y hablar del Espíritu Santo cuando le han puesto tanto reproche. Eso es correcto. La culpa no es de Dios. Es un Sansón que ha dejado los principios de la palabra de Dios y ha sustituido algo más y permitido que la denominación lo deje pelado. Lo engañan a eso. Yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana. Si no los veo más de este lado del gran tribunal de juicio de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Su palabra para mí es vida. Él está aquí ahora. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Yo sé que Él está aquí. Párrafo 57.
Y la única cosa que ustedes tienen que hacer para saber que Él está aquí es hacerse usted mismo a un lado. ¿Ven? Entrando que ustedes, entre tanto que ustedes estén en el camino, perdón. Dios no puede hacer nada por ustedes. Cuando ustedes piensan sus pensamientos, entonces los pensamientos de Dios no tienen una oportunidad. Pero si ustedes dejan de pensar sus propios pensamientos y pensar los pensamientos de Él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Él. Si hubiera alguna alabanza, si hubiera alguna virtud en esto pensar, no lo que alguna iglesia vaya a decir al respecto, sino lo que Dios dijo al respecto. Como esta damita acostada aquí, temblando en esta catre. Esa mujer se va a quedar acostada así toda su vida, a menos que ella pueda poner su fe directamente en Jesucristo. Y no importa lo que venga o lo que vaya, si le es revelado a ella, entonces no hay nada que vaya a detener la sanidad. Y eso es correcto. Pero cuando usted obtiene su... Depende de lo que usted está pensando. Párrafo 58. Si usted tan solo cree y tiene fe, Dios puede hacer cualquier cosa por usted. Y la cosa más grande que Él puede hacer por usted esta noche es barrer su alma de nuevo a la presencia de su ser, al grado de que toda persona presente, solo piensen, que si el Espíritu Santo tuviera a todos aquí completamente bajo su control, piénsenlo en lo que sucedería esta noche. Piensen en lo que sucedería en Shiverpur en esta hora, mañana, en la noche. Ellos tendrían titulares en todos lados. Un montón de gente se volvió loca. Ellos estaban sanando a los enfermos y levantando a los muertos. Ellos están haciendo toda clase de cosas allá en Shiverpur, Luisiana, Estados Unidos. Ellos pasaron eso por la televisión, lo que ellos estarían haciendo si el Espíritu Santo pudiera tomar completamente el control. 59 el párrafo. ¿Por qué no lo hace él? Él quiere hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Bueno, dice usted, yo le he pedido a él tantas veces que no me gusta pedirle a él demasiado. Piden abundancia para que su goza sea completo. ¿Pudieran imaginarse a un pececito de media pulgada de largo allá en el medio del Pacífico diciendo, será mejor que beba de esta agua escasamente porque quizás se me acabe algún día? ¿Pudieran imaginarse a un ratoncito como así de grande, unos grandes graneros de Egipto, pensar, me limitaré a comerme un solo grano al día, no sea que eso se me acabe antes de la próxima cosecha? ¡Oh, hermanos! Ahora dividan eso por 100 millones y eso es lo fácil que ustedes pueden agotar las misericordias, la gracia y el poder de Dios para con ustedes. Si ustedes tan solo lo creen, simplemente puedan quedarse. Bueno, discúlpeme, yo, eso es, ustedes no pueden agotarlo a él. Párrafo 60, por último. Él es la fuente inagotable de vida eterna, aquí esta noche para manifestar cada promesa divina de su Biblia, para cualquiera que lo crea. Amén. Sí, Señor. Lo único que usted tiene que hacer es beber. Venga a la fuente y beba. Beba hasta que quede satisfecho. Usted no puede agotarlo a Él. No, Señor. Él es absolutamente inagotable y usted puede simplemente beber, beber y beber. Usted puede tomar su sanidad. Usted puede tomar su salvación. Solo venga y beba. El que tiene sed, que venga y beba. Amén. Yo sé que Él está aquí. Sé que Él hará lo mucho más abundantemente. Tan solo permitimos que Él lo haga. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 1 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 68. Estaremos concluyendo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje solo una vez más, Señor. Del año 63, 12.01.
Párrafo 61. Acabo de ver algo suceder y yo no quiero empezar una de esas clases de servicio. ¿Ven? De visiones, porque yo estoy hablando de otra cosa. Vean, yo estoy hablando acerca de ustedes viniendo, no por sanidad física, sino viniendo para tan pronto como ellos empiezan a hacer eso. Miren, eso es exactamente. Vean, tan pronto como bajé la guardia para apartarme, de repente la gente lo captó. Ustedes saben, y uno siente eso que comienza. Aquí les puedo decir, ese hombre sentado allí atrás con el hijo de su sobrino, con ese problema de la cadera, si él cree, Dios le sanará y le hará saludable. ¿Cree usted que él lo sanaría y lo haría saludable? El muchacho dice, amén. Si usted lo cree, pues entonces Dios lo hará. ¿Ven? Exactamente correcto. Amén. 62. Aquí hay un hombre sentado justo aquí mirándome. Él está orando por su familia. Él realmente no es de aquí. Él es de Carolina del Sur. Al señor Dixon. Pero si él tan solo cree de todo corazón, Dios le concederá esa bendición. ¿Usted lo cree, señor? Yo soy un total desconocido para él. Yo nunca lo había visto a él en mi vida. Amén. Yo nunca lo había visto en mi vida. Pero, ¿ven ustedes a lo que me refiero? ¿Qué es eso? ¿Cómo trabaja eso, hermano Branja? Cuando el hermano Branja puede hacerse a un lado, sí, señor. Cuando yo puedo hacerme a un lado, entonces Jesucristo entra. A propósito, detrás de él hay otro hombre que pegó fuego y él también es de Carolina del Sur. Eso es correcto. Puedo verla suspendida sobre él. Ese es exactamente correcto. Él está orando por un hermano que es alcohólico. Eso es exactamente correcto. Escuchen, usted es el hermano Holmes. ¿Cree usted que Dios es ese su nombre? Dios hace, Dios se lo concederá. ¿Ven usted a lo que me refiero? Una vez más, señor, una vez más. 63. Pongámonos de pie todos, clame pentecostal. Levante sus manos una vez más, señor, una vez más. Señor, una vez más, aleluya. Yo no sé qué hacer, pero él está aquí. Clamemos unánimes. Una vez más, señor, clamen. Una vez más, señor, una vez más. Señor, una vez más, Señor, envía tu poder, envía tus bendiciones, envía el Espíritu Santo sobre nosotros como un viento recio y llena cada alma que está aquí. De nuevo, gloria a Dios, créanlo con todo su corazón. Una vez más, Señor, una vez más. Aleluya, 64. Ebrios en el Espíritu, si el Espíritu Santo tan solo pudiera vaciar en usted, tal grado que usted quedara tan ebrio que se le olvidara su nombre, hasta que se olvidara de sus dudas, amén. Entonces cuando pueda avanzar con Dios, luego el clamor una vez más sube en sinceridad, luego otro, aleluya, llenos del Espíritu Santo, ebrios con el Espíritu, la santidad y la justicia de Dios y su poder, lo dejan a uno tan ebrio hasta que se olvida quién es usted. No es nada para comenzar. Usted no es nada para comenzar. Recuerde, Dios quiere entrar en ustedes. Una vez más, Señor, una vez más. Una vez más, Señor, una vez más. 65. Oh, pentecostal, pentecostal, escape por su vida. Solo queda un poquito de tiempo. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Si yo nunca digo otra palabra desde este púlpito, recuerden, escapen por su vida. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Siento al Espíritu Santo sobre mí diciendo, dilo otra vez. Escapen por su vida. Es más tarde de lo que ustedes piensan. Una vez más, Señor, una vez más llena al tabernáculo vida con vida eterna, a cada miembro aquí y permite que la gloria del Señor caiga sobre esta congregación. Señor Jesús, aleluya, aleluya, yo le creo a Dios. Una vez más, Señor, una vez más permite que el hombre se olvide de quiénes son, permite que el hombre olvide su incredulidad para que podamos clamar una vez más, Señor, una vez más. ¿Le aman? La congregación dice, amén. 66. Oh Dios, Padre Celestial, danos un avivamiento en nuestras almas, Señor. Vemos que las lámparas están humeando.
El fuego sobre el altar se está apagando, oh Señor Dios. Mira sobre una nación maldita por el pecado. Pero Señor, no te olvides de tu pueblo. Hay gente aquí que se ha esforzado por años, Señor, para construir esta pequeña economía para ti. El tabernáculo vida fue construido, Señor, como una estación para la salvación de las almas, para avivamiento. Oh Dios, una vez más derrama tu poder santo dentro de él. Llena todo miembro, quita todas las diferencias, envía una lluvia del fuego santo de Dios e ilumina nuestras almas, Señor, con la presencia de Jesucristo. Que la gente no esté tan hundida en la incredulidad, para que ellos puedan ver que tú estás aquí con nosotros. Y tú eres la palabra y un discernador de los pensamientos del corazón, como la Biblia ha sido tan probada a nosotros una y otra vez. Señor Dios, permítenos despertar a nuestro sentido de que el Espíritu de Dios está en medio de nuestro. Concédelo, Padre, yo lo encomiendo a ti juntamente conmigo mismo. Amén. 67. Hermano, hermana, yo no sé en mi Biblia de alguna otra cosa que Dios haya prometido hacer antes del rapto de la iglesia. Yo no sé, ustedes están pensando en la marca de la bestia que viene, pero les dije que ya la tienen. Lo próximo que queda es el rapto de la iglesia. Eso puede ocurrir en cualquier momento, sin interrumpir las escrituras. Hasta donde yo sé, Dios sabe que es cierto. Sí, Señor, el tiempo está a la mano. Es más tarde de lo que pensamos. Cerremos nuestros ojos y cantemos, yo le amo. Tal vez, si le adoramos y le alabamos, quizás él haga algo. Yo he orado toda esta semana para ver algo abrirse aquí en este tabernáculo. Ore antes de venir acá. Tengo gente orando por esto. Oh, hay oración por esto. Yo estoy tratando de creer con todo mi corazón. Despertemos rápidamente. Adorémosles y alabémosles mientras lo cantamos ahora con nuestros ojos cerrados y nuestras manos alzadas a Dios. Yo le amo, porque Él a mí me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. 68. Ahora, mientras cantamos el siguiente verso, salude de manos a alguien que esté a su lado, a su hermano cristiano, y dígale, Dios le bendiga. Ahora, mientras los cantamos, yo le amo, yo. Si ustedes se aman unos a otros, ustedes no pueden evitar amar a Dios, porque Él primero salvación en el Calvario. Ahora digamos, aleluya. El hermano Branja y la congregación lo dicen juntos, aleluya. Díganlo otra vez, aleluya, otra vez, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Yo le amo, porque, hermano Don, ¿está usted listo? Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Solo una vez más, Señor. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo les bendiga. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Ceremonia Matrimonial, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Este es en el mismo día, hubo tres mensajes. Este mensaje corto, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 7.
Mensaje ceremonia matrimonial. Párrafo 1. ¿A quién preguntaré por esta dama para que sea la esposa de este caballero? El padre de la novia contesta: a nosotros. Amados, estamos reunidos aquí delante de Dios y ante esta compañía para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, el cual es ordenado por San Pablo que sea honroso entre todos los hombres. Por lo tanto, ninguno debe de entrar a esto sin consejo, ni ligeramente, sino reverentemente, discretamente, sobriamente y en el temor de Dios. En este estado santo, estas dos personas presentes vienen para ser unidas. Si hubiere alguien aquí que pueda mostrar una causa justa por la cual ellos no deberían ser unidos legítimamente en este santo matrimonio, hable ahora, por favor, o de aquí en adelante, para que siempre guarde su paz. Yo demandaré y los haré responsable a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos, que si uno de ustedes dos sabe de cualquier impedimento por el cual no deberían ser unidos legítimamente en este santo matrimonio, confiéselo ahora, porque tengan esto por seguro, que cualquier pareja que es unida de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Pero creyendo debidamente que ustedes han considerado esta obligación solemne que están a punto de asumir y que se han preparado para entrar en la misma reverentemente, discretamente, sobriamente y en el temor de Dios, yo les propondré a ustedes el pacto matrimonial. Ustedes atestiguarán lo mismo al unir sus manos derechas. El novio y la novia unen sus manos derechas. ¿Acepta usted a esta mujer para que sea su legítima esposa, para vivir juntos en este estado santo de matrimonio? ¿Promete usted amarla, honrarla, cuidarla y apoyarla en enfermedad o salud, riqueza o en pobreza y renunciar a todas las demás mientras ambos vivan? El novio contesta: lo haré. ¿Acepta usted a este caballero para que sea su legítimo esposo, para vivir juntos en este estado santo de matrimonio? ¿Promete usted amarlo, honrarlo, cuidarlo y apoyarlo en enfermedad o salud, riqueza o pobreza, y estar unida solamente a él mientras ambos vivan? La novia contesta: lo haré. Requeriré una señal. Dos anillos son colocados sobre la Biblia del ministro, luego son ofrecidos al novio para la novia y a la novia para el novio. Vuelvan a unir sus manos derechas y acérquense para confirmar su pacto. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos conscientes de este acto que estamos efectuando y sabiendo que tú casaste a la primera pareja que fue casada en la tierra. Cuando tú casaste a nuestro padre y madre, Adán y Eva, y les ordenaste que salieran por el mundo y que fueran fructíferos y se multiplicaran. Hasta este día, Señor, este joven y esta jovencita vienen hoy para ser unidos por las virtudes de tu palabra y de tu promesa, siendo que en su jornada, en esta vida, ellos se han escogido el uno al otro para ser compañeros para toda la vida. Yo ruego tus bendiciones sobre ellos, Dios Todopoderoso. Hazlos un ejemplo en este día en que se vive tan indiferentemente, mostrando que un hombre y una mujer pueden vivir fieles y virtuosos ante los ojos del mundo y ante Dios. Hazlos fructíferos, Señor, que ellos siempre te sirvan,
que tú seas el huésped invisible todo el tiempo en su hogar. Y como tú bendijiste a Isaac y a Rebeca, y ellos vivieron unidos felizmente toda su vida, yo te pido que de la misma manera tú bendigas a este joven y a esta jovencita. Padre, yo te ruego que me escuches, Señor. Y ahora, por la virtud de mi comisión de ser el siervo de Dios, que me fue dada por el Dios Todopoderoso y que me ha sido atestiguada por un ángel, yo pronuncio a este hombre y a esta mujer esposo y esposa en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Están casados. La pareja se besa, luego se voltean hacia la congregación. La pianista empieza a tocar la marcha nupcial. Lo que Dios une, no lo separe ningún hombre. El novio, la novia y los acompañantes salen. La dulzura del matrimonio. Un hombre y una mujer se han unido para enfrentar la jornada de la vida en sus altas y sus bajas. Padre y madre de ambos lados tuvieron que entregar hijo e hija. Esto fue lo que su padre y su madre hicieron un día. Yo le pido a Dios que los fortalezca y comprendan que esto es parte de su deber en la vida, como lo fue para ustedes tener su esposa o su esposo, así como su padre y su madre hicieron lo mismo. Al ver a los dos saliendo así, viniendo para ser unidos, siempre veo el cuadro de la venida de Cristo por su novia. Yo estoy confiando que todos seremos parte de esa novia en ese día. Él también vendrá. Este es el momento más feliz en la vida de estos jóvenes. Ese será el momento más feliz de la vida del cristiano, cuando seamos unidos con Cristo en uno. El Señor les bendiga. Pongámonos de pie. Padre Celestial, mientras nuestros ojos han sido dirigidos a una boda en esta mañana, nosotros estamos pensando acerca de una mañana gloriosa cuando Jesús vendrá y habrá otra boda. Cuando los redimidos de todas edades, que han sido redimidos por la sangre del Cordero, serán partícipes de su vida también, la vida eterna, y tendremos un cuerpo como su cuerpo glorioso en el cual Él vive hoy. Anhelamos esa hora. Mientras salimos de este salón en esta mañana, que sea vivificado en nuestros corazones y nuestras vidas de Él. Y nuestras vidas, el dedicarnos para esa gran boda en la que estaremos algún día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido este mensaje. Ceremonia matrimonial. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 1 de diciembre del año 1963. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula ¿Por qué la pequeña Belén? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje párrafos 1 dice: es bueno estar aquí esta mañana y creo que ahora vamos a tener un especial. Según me estaba diciendo el hermano William, por alguien de su iglesia, una hermana canta: Señor, llena mi copa. Es por eso que estamos aquí esta mañana levantando nuestras copas. Llénala, Señor. Esta es la única vez en que tendremos la oportunidad de pedir esto. Vendrá un tiempo cuando estaremos del otro lado y entonces ya no tendremos esa oportunidad. Así que mientras la tenemos y estamos en nuestros cabales, yo pienso que una de las cosas más sensatas que alguien puede hacer mientras que Dios nos ha dado la oportunidad para hacerlo es hacer eso mismo, llenar nuestras copas ahora con su amor y misericordia. Párrafo 2. Hay alguien que estaba con nosotros hace algún tiempo, también no hace mucho tiempo, y que ha partido.
Y hay un gran dolor en nuestros corazones por el hermano Williams. Se trata del hermano Williams, el presidente de nuestro capítulo aquí, el padre de él. ¿Cuántos años tenía su papá, hermano Williams? 88. Eso sería como 18 años, me supongo, más allá no, sería así, 18 años más allá del tiempo prometido. Un hombre valeroso. No hace mucho tiempo que estando en la reunión, yo le dije, y sin faltarle el respeto al hermano William, yo dije, usted se ve más joven que su hijo Carlos. Eso demuestra que hoy estamos aquí, pero mañana ya no estamos. No sabemos cuándo llega esa hora o cuándo llegará, pero sabemos que llegará. Yo estaba pensando, pero la vida es algo grande, la vida es una oportunidad, amén. Párrafo 3. Acabamos de tener una gran tragedia de alguien que asistió a nuestra iglesia por mucho tiempo, proveniente de Chicago. Se mató el otro día viniendo a casa una madre. Ella estaba cerca, creo que cerca de los 70. Y ella, su esposo venían manejando por Kansas, Missouri. Algo así. Ella iba pasando una ventisca. Un hombre conduciendo el automóvil perdió el control y la nuca de ella se quebró instantáneamente. Y simplemente no sabemos cuándo vendrá esto. Cuando ellos me llamaron para contarme al respecto y yo llamé a todos los hijos a través de toda la nación contándoles. Por supuesto, siendo el pastor de ellos, yo era el que debía notificarles. Pensando en lo rápido que podemos partir, y luego ahí estaba una caja de dulces puesta delante de mí que ella me había hecho hace como una semana y me lo dio. Y ver lo rápido que podemos ser cortados. Pero si nuestras esperanzas estuvieran puestas únicamente en esta vida, entonces seríamos unas personas miserables. Job dijo en el capítulo 14, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro y me mantuvieras en el lugar secreto? Párrafo 4. ¿Ha notado usted cómo es que la naturaleza testifica de Dios? Vemos los árboles, las hojas caen de los árboles y la vida del árbol baja a la tierra, como en una tumba, y allí se queda hasta que haya pasado el furor del invierno. Luego vuelve de nuevo, trayendo vida nueva. Es un testimonio de que vivimos de nuevo. El sol sale por la mañana y es débil como un niño. Luego más adelante está en la escuela, en la secundaria. Luego al mediodía está en toda su fuerza. Luego por la tarde comienza a cambiar hacia el otro lado y al atardecer se pone débil nuevamente y muere. Pero ese no es el fin del sol. A la mañana siguiente sale de nuevo, testificando a otra generación de que hay vida, muerte, entierro y resurrección. Aún la naturaleza misma en todas partes habla de él. Y la naturaleza es un gran testimonio de otra manera, es decir, que no podemos tener esta resurrección de la vida a menos que cumpla el propósito de Dios. Ahora bien, si una semilla es plantada y esa semilla es germinada, ella produce una nueva flor. Pero si no es germinada, no producirá una nueva flor, si no cumple el propósito de Dios. Sin embargo, no es simplemente por el hecho de que sea una flor que se levanta, sino por cuanto ella cumple el propósito de Dios. Por eso es que el sol sale, por cuanto cumple el propósito de Dios. Y cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, entonces nos levantamos. Amén. Párrafo 5. Yo creo que el hermano William cumplió el propósito de Dios en la vida, un verdadero padre. Y veo a su querida compañera, la señora William, sentada aquí, un verdadero esposo. Ese es uno de los propósitos de Dios, un padre, uno de los propósitos de Dios. Y él fue germinado a Dios por el Espíritu Santo, el propósito principal de Dios. Por lo tanto, decir que el hermano William no se levantará para estar de nuevo con nosotros. Tendríamos que decir que no hay una savia que baja, que no hay un sol que sale. Todo habla de su resurrección de nuevo, para estar con nosotros otra vez. Todo. En primer lugar, el sol, las flores, la naturaleza, la vida botánica, todo habla de ello. Y entonces la palabra de Dios habla por él. Y además de eso, la misma fe que está en nuestro corazón late diciéndonos que lo volveremos a ver, que Dios le dé descanso a su alma. Solo como un pequeño saludo para que él una vez estuvo con nosotros. Pongámonos de pie por un momento. Para vosotros, Padre Celestial, nunca hemos tratado de hacer una reunión como esto, solo con el propósito de ser vistos u oídos, sino que nos hemos reunido cada vez
para la edificación de tu Hijo Jesucristo y para dar testimonio a aquellos que están sin Él, para que puedan encontrarlo. Nuestros corazones están tristes por aquellos que han quedado atrás desde la partida de nuestro hermano que se sentaba con nosotros no hace mucho, que muchas veces se sentó aquí en este mismo capítulo. Pero creemos que tú le permitiste vivir una vida buena, una vida completa, y su alma está hoy contigo. Concédelo descanso, oh Dios, hasta ese día cuando le veremos de nuevo. Bendice a su hijo aquí, a sus otros hijos, a su amada esposa y a aquellos que lo amaban y a todos nosotros, Padre, y que podamos prestar atención a esto, que nosotros también somos frágiles y algún día tendremos que partir. Así que permítenos prepararnos para esa gran hora. Y si hay alguien aquí que no se haya preparado para este mismo evento, que este pueda ser el día en que ellos lo dirán sí al Señor Jesús y también ser germinados a Él por el Espíritu Santo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Párrafo 7. Ahora bien, queremos hacer unos anuncios. Mi esposa sentándose allá atrás en esta mañana. Yo les dije, cariño, voy a salir del desayuno. Tuvimos que ir al centro de la ciudad y hacer algunas cosas. Y yo dije, voy a terminar a las 10. Ella me miró, le dije, si no salgo a eso de las 10, te compraré tres vestidos nuevos de tu preferencia. Así que yo sé que lo va a pasar. Yo tengo tres vestidos, pues yo faltan 20 para las 10, pero trataré de apresurarme lo más que pueda. Para Jorge. Estamos contentos de estar aquí en Jericó con ustedes, hermanos, esta mañana y los invitamos el lunes en la noche para estar en Jerusalén, en Tucson, para el banquete allá. Vean, Phoenix está en el valle, igual que Jericó, Tucson, donde vivo, está en la montaña. Eso es Jerusalén. ¿Dónde estás, Tony? ¿Por qué no dice a alguien amén por aquí? Pues ahora sí que estoy en dificultades. Tony ni siquiera se presentó. Bueno, mañana o el lunes en la noche es el banquete en Tucson y ciertamente nos daría gusto si ustedes están por aquel lado, que aparecieran por allá a visitarnos. Mi tema para esa noche, si el Señor lo permite, es hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. Párrafo 9. Y miren, el 19 de este mes o del próximo mes, mejor dicho, el 19 de enero, comienzo un avivamiento aquí mismo, en este salón, aquí en Ramada Inn, y el 19, 20 y 21. Y luego el 22, creo yo, comienza el 23 tengo 4 noches aquí y como un avivamiento. Muchos de ustedes, hermanos ministros, ciertamente estamos contentos de tenerlos con nosotros esta mañana. Y les invitamos cordialmente a que traigan a su gente, especialmente aquellos que ustedes conocen aquí en la ciudad, que no conocen a Jesús como su Salvador. Y luego, en segundo lugar, a los que están enfermos y creen que Dios contesta la oración, queremos orar por los enfermos durante este tiempo, justo antes de la gran convención nacional que se celebrará aquí a partir del 22. Y estoy seguro de que ustedes quieren escuchar eso. Porque hay muchos oradores destacados que van a venir y estoy seguro de que ustedes tendrán un tiempo maravilloso. Párrafo 10, por último. Ahora bien, esta mañana he pensado en hablarle aquí a este capítulo, lo cual es Fines, ha sido siempre un lugar en mi corazón. A mí me gusta Fines. Yo estaba aquí cuando era un muchachito, aquí en la Wichenburg, un poco más arriba. Y viví aquí en la calle 16, en la Wishaway. En aquel entonces era un desierto, pero veo que está justo en el área metropolitana y bueno, realmente en el corazón de la ciudad. Eso demuestra que hay un tiempo de cambio, un cambio. Pero hay una cosa de la cual quiero hablar en esta mañana y es del incambiable. Ese es Dios. Dios en su programa, su palabra, nunca cambia. Los tiempos cambian, los hombres cambian, los sistemas cambian, pero Dios nunca cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Y recordando que hemos iniciado la lectura en esta tarde, un nuevo mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 11 al 20.
Vamos a lecturar el nuevo mensaje, ¿Por qué la pequeña Belén? Del año 63, 12, 14, párrafo 11. Y yo pensé, siendo que nos estábamos acercando a la época de Navidad, que nosotros tal vez hablaría sobre un mensaje de Navidad. Y ahora, si tienen sus Biblias y quieren leer, a veces la gente lee, acompañan a los evangelistas o a los oradores. Deseo leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo segundo, para una porción de la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Párrafo 12. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora tengo unas notas aquí y unas referencias de las escrituras. Quisiera que me dieran toda su atención por un momento sobre el tema de ¿por qué la pequeña Belén? Ustedes saben, Navidad. Pienso que todos nosotros, muchos de nosotros, no diría que todos, pero muchos de nosotros perdemos el verdadero valor de lo que es la Navidad. Me doy cuenta que por aquí, incluso las palmeras están decoradas y en el oriente siempre es el abeto, lo siempre verde, y meses o semanas, mejor dicho, tal vez un mes o 6 meses antes de que comience la Navidad. Siempre hay ese oropel y el gran, lo han convertido en un comercio en vez de lo que realmente significa. 13. Yo no creo que Cristo nació el día 25 de diciembre. Yo no creo eso en absoluto. Sería imposible que esas cosas sucederían. Las colinas de Judea están más que cubiertas de nieve, pues la nieve llega hasta la cintura allí en el mes de diciembre, allá en Judea. Pero nos damos cuenta al estudiar la historia que Cristo nació probablemente en la primavera, por allí en abril o mayo, algo así. Sin embargo, cuando esto fue cambiado, cuando ellos lo llevaron, cuando el cristianismo fue convertido al romanismo, ellos hicieron el cumplimiento del dios sol, no cuál es el cambio solar el 25, desde el 21 hasta el 25 de diciembre, que cuando se pone el sol casi no se distingue ningún cambio. Entonces ese era el cumpleaños del dios sol, así que lo cambiaron al hijo de Dios. 14, pero recuerde, en cualquier día que sea, aún así no le quita el carácter sagrado de lo que debería ser, lo cual Satanás nos ha robado esto, lo ha convertido en una gran comercio, y Santa Claus se robó todas las adoraciones y se ha convertido un día como el de la Pascua, con conejitos de patas de color rosas. Y entonces, ¿qué tiene eso que ver con la Pascua? ¿Qué tiene eso que ver con la resurrección de Cristo? Es como el mundo de hoy. Ellos, los niños de la calle, pueden contarle más a ustedes sobre David Crocker de lo que pudieran acerca de Jesucristo. Ellos le pueden contar más aún a ustedes sobre algún bandido, algún criminal de los días pasados, de lo que pueden acerca del príncipe de la vida que nació hace 1900 años. Pero eso no le quita el verdadero significado para nosotros los cristianos. 15. Vean, la luz siempre brilla mejor en la oscuridad. El relámpago bifurcado en los cielos negros y nublados por la noche muestra que puede haber luz en la oscuridad, y cuando la luz está brillando, uno no se ve. Si el sol está brillando, no se necesitan muchas las luces, pero entre más oscuro, entre más pequeña es la luz, más brillará en la oscuridad. Mientras más oscuro, mejor se muestra mejor. Y eso es más o menos lo que nosotros los cristianos deberíamos estar testificando para la gloria de Dios, para darnos a su Hijo. Esta Navidad debería ser algo sobresaliente. Nosotros los cristianos deberíamos, no importa cómo se mire la cosa, hará que brille mucho mejor. El mundo entero tiene oropel. Nosotros tenemos a Cristo, y eso es lo que deberíamos estar dejando que brille en esta hora.
tan oscura que vivimos hoy. 16. Pensemos en cómo Dios hace las cosas de manera poco comunes, porque Él mismo es poco común. Dios es raro. Él es sobrenatural. Él es infinito. Para nosotros lo finito. Por lo tanto, todo lo que Él hace es tan poco común. Y Dios es tan grande que Él toma las cosas no identificadas de la tierra para identificarse a sí mismo por medio de ellas. Nos damos cuenta aquí en mi tema de por qué la pequeña Belén, que ella era la más pequeña de todas en Judea, los príncipes de las otras ciudades de Judea, ¿por qué escogió Dios enviar a su hijo a ese lugar? De eso es que queremos hablar. Dios toma las cosas del mundo. Creo que la Escritura dice, por la locura de la predicación, agradó a Dios escoger las cosas no identificadas, lo que nosotros hacemos grandes. Dios lo llama necio, a lo que nosotros le damos tanta gloria, Dios dice que no sirve. Y lo que nosotros pensamos que no sirve, Dios lo glorifica. 17. Estaba pensando que justo antes del nacimiento de nuestro Señor, cuando todos los profetas y demás habían hablado de la venida del precursor, cómo es que todas las montañas se bajarían y los lugares bajos serían alzados, y que las montañas saltarían como carneritos y las hojas darían palmadas de aplauso. Y era un ministro, un profeta llamado Juan, saliendo del desierto, ni siquiera de una escuela teológica, con barba en toda la cara y un pedazo de piel de oveja, no con ropas del clero, saliendo allí para anunciar el reino de Dios está a la mano. Y la gente no puede entender que viniera un tipo semejante a él, sin identificación de algún sistema, ni nada a lo que perteneciera, ninguna tarjeta de compañerismo, ni ninguna denominación que lo respaldara. El mensaje era demasiado grande, él no podía tomar al hombre. Dios lo había instruido allá en el desierto. Su mensaje no era con alguna clase de unos términos teológicos. Él hablaba de serpientes y de hachas y árboles, y eso es lo que él estaba acostumbrado, la naturaleza, observando cómo trabajaba. Y esa era la forma en que él presentaba su mensaje, no como un clérigo, sino como un hombre de la naturaleza. Y la gente casi no podía entenderlo, ni siquiera tenía un púlpito, y probablemente no era bienvenido ninguno, pero él predicaba en las orillas del Jordán, probablemente de pie en el barro, hasta la mitad de sus rodillas. Sin embargo, la gente salía a oírlo, los que eran de corazón sincero. Ellos querían escuchar porque era algo diferente, tenía temple de verdad. Hoy día deberíamos estar en esto, considerando el nacimiento de Cristo. Nuestro mensaje debería contener un templo de verdad que a la vez produzca en la gente una sed de encontrarlo. 18. Dios tomó a ese hombre sencillo, sin educación, ni un solo día en la escuela, y sin embargo dijo que era el mayor entre todos los profetas que jamás haya vivido, porque Dios se identifica en las cosas no identificadas. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, así fue. Había muchos hombres mejor calificados para el trabajo que aquellos discípulos, que eran clérigos, pero él no llamó ni a uno. Hubo clérigos en aquellos días, grandes hombres, sacerdotes, hombres de educación, hombres de renombre, pero él nunca los llamó. Él tomó a pescadores y recaudadores de impuestos y así sucesivamente para enviar su mensaje. Él siempre hace eso. 19. En los días de Noé, él escogió a un agricultor, a un campesino común, para anunciar la destrucción de esa edad. Solo un campesino común, no un clérigo, un campesino. En los días de Noé, él tomó a un, perdón, en los días de Moisés, él tomó a un esclavo fugitivo, no a un clérigo, y le permitió que saliera hasta que él quedó satisfecho, que saliera ya a la parte de atrás del desierto y perdiera su educación, y se le apareció en una zarza ardiente y lo envió con un palo torcido en la mano para tomar el mando de una nación que había, de la cual él lo había hecho huir. Vean, Dios toma las cosas sencillas para identificarse a través de ellas. Vean, tomando esa su palabra, él hizo el mundo de las cosas que no se veían. 20.
Hace unos días estuve en el Auditorio Morris, en una de nuestras grandes campañas de Nueva York, y estaba escuchando una conferencia sobre Einstein hablando de esta galaxia, cuando dijo que se requería 150 millones de años luz para llegar allá y 150 millones de años para volver. Entonces, imagínense 150 millones de años luz, que serían 300 millones de años luz. Entonces, cuando usted regresa aquí, solo habrá estado ausente 50 años. Piense, pues, en la velocidad que viaja la luz, de 186 mil millas por minuto, y pensar en cuántos miles de millones y billones de años que se tardaría en llegar hasta allá y volver, a 120, 300 millones de años luz. Y eso es solo a una galaxia, en la constelación que Dios simplemente sopló de sus manos e hizo los eones de tiempos en años luz más allá de eso, y está ya vigilando sobre todo eso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo 21. Entonces este ruso dijo que él estuvo unas 150, 200 millas en el aire y dijo que no había visto a ningún dios o a los ángeles. ¿Qué tan necio puede llegar a ser el hombre? Y entonces pensar en todos esos miles de billones y trillones de años. Y apenas hace 50 años, ¿qué hizo? Entró a la eternidad. Dicen que este astronauta que acaba de subir estuvo allá tantas horas, fue tantas, 17 veces alrededor del mundo, con lo que fuera, y dice que ni siquiera, que no fue ni un solo segundo en su vida. Él estaba viajando con el tiempo. Así que, ¿ven ustedes? No entra a la eternidad. Esa es la grandeza de Dios. Nuestras mentes no pueden comprender lo grande que Él es. Y sin embargo, cuando Él se prepara para revelarse, lo hace tan sencillo. Toma las cosas sencillas para hacerlo. La simplicidad de ello. David, él parecía ser el de todos los siete hijos de Isaí, él fue el último en ser traído ante el profeta, pues incluso su propia gente pudo haberse burlado. No podían imaginarse a David, el cual era un hombrecito rubio, poco jorobado y de aspecto rubicundo, como el hombre que sería el rey de Israel. Él quizás no parecía un rey para esa gente, pero sin duda que para Dios sí parecía, porque él lo ungió rey, de todos modos. Vean, él tomó lo sencillo de la familia de David o de la familia de Isaí para ser reyes, algo que el mundo había rechazado. Él lo había enviado a cuidar las ovejas. Él sacó a su primer hijo, un hombre enorme, fuerte y de aspecto majestuoso. Probablemente podía pararse erguido y parecerse a un rey de Israel. Y ese era el que ellos pensaban que se vería bien con una corona sobre su cabeza, que era el que usaría la vestidura real y que podría cargar el báculo y todo lo que debía hacerse a un rey. Él se veía bien a los ojos del pueblo. Pero el profeta, con el aceite de la unción en la mano, dijo, ¿no tienes otro? Y él lo sacó, uno por uno, hasta que finalmente dijo, ¿no tienes otro? Él dijo, sí, tengo uno, pero tal vez no sería nada. Él es simplemente un muchacho un poco seco,
Lo tenemos por allá, apacentando las ovejas. Él dijo, ve por él. Y tan pronto él llegó ante los ojos del profeta ungido, él salió a su encuentro y derramó el aceite sobre su cabeza. Cabeza. Dijo, este es el que Dios escogió. ¿Ven? Fíjense, no siempre es el oropel del mundo. Es la elección de Dios. Amén. Y es por gracia que Él nos ha escogido a nosotros. Así que estamos agradecidos por eso en esta mañana. Y no se necesita de esas grandes cosas floridas del mundo. El más humilde puede ser un siervo de Cristo. Se necesita de alguien que esté dispuesto. Dios lo ungió. ¿Ven ustedes? Se requiere de las cosas pequeñas. Miren, ¿por qué tomó él a la pequeña Belén? Parecía como si hubieran habido mejores lugares donde el rey, donde el gran rey de reyes pudiera haber nacido. Por lo general, cuando nosotros preparamos un evento aquí en la tierra, tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo más brillante que podamos pensar. Lo llevamos a los lugares más importantes y gastamos la mayor cantidad de dinero y las cosas más elaboradas. Así es como lo hacemos nosotros. Pero Dios, no lo hacemos de esa manera. Él toma algo que no es nada para así mostrar que Él es poderoso, que Él sí puede. Si Él hubiera tomado a un sumo sacerdote o a un hombre bien entrenado en los días en que estaba llamando a los apóstoles, si Él hubiese escogido eso en vez de a un pescador ignorante, indocto, que no sabía ni escribir su propio nombre, ellos podrían haber dicho, oh, mira eso. Tu educación sí vale la pena. Pero Dios tomó a un hombre que ni siquiera sabía escribir su nombre. Escogió algo que él pudiera tomar en sus manos, algo de lo cual él pudiese hacer algo para mostrar que él es Dios. Cuando llegamos a un lugar en que pensamos que no valemos nada, entonces estamos en las manos de Dios. Amén. Y Él puede moldearnos y hacernos como Él quiere que seamos. Pero mientras pensemos que somos importantes, entonces nunca llegaremos a ninguna parte. Ni siquiera podemos ponernos en las manos de Dios hasta que comprendamos que no son importantes. 25. Una de mis hijas preguntaba el otro día sobre la importancia. Yo dije, bueno, hablando de un hombre importante. Bueno, era del presidente que acaba de ser asesinado. Y nuestros corazones se entristecieron por eso. Y yo dije, bueno, él era un hombre importante. Los periódicos lo resaltaron y la televisión lo filmó. Billones y billones de dólares le costó al gobierno transmitir eso. Lo cual, eso está bien, es el negocio de ellos. Pero yo dije, aquel predicador pentecostal allá en Carolina, que un hombre entró, un borracho, con una escopeta, llamó a su esposa y mató al hombre en el púlpito. Y luego mató a su esposa. Y luego él mismo se mató. Y era un pequeño artículo en la parte de detrás del periódico, como de este tamaño. Déjame decirte, hermano, no importa quiénes seamos. ¿Tú quieres saber lo importante que eres? Le dije a mi hijita. Mete el dedo en una cubeta de agua y sácalo. Y trata de encontrar el agujero. No somos nada. Hay uno solo que es importante. Y ese es Dios. Amén. Debemos recordar que Él es el único. Señor, 26. Parecía que si ellos querían, si el hombre hubiera estado preparando un lugar para que el rey naciera, pues había lugares mucho más religiosos y lugares históricos para el rey, en lugar de esta pequeña Belén. Lugares, por ejemplo, como Silo. Silo era donde el arca fue levantada primero, lo sabemos.
mientras cruzamos a donde cruzamos el Jordán a este lado de Palestina, y donde el arca fue colocada como su primer lugar de adoración, o Gilgal, Sion. Sion era un lugar importante, también Gilgal, o la orgullosa Jerusalén, la gran capital, donde se reunían los jefes de todas las organizaciones, su cuartel general. Parecía que hubieran preparado un lugar allí en Jerusalén para que naciera el gran rey, pues ellos querían un lugar histórico o un gran lugar destacado. Ahí es donde estaba la sede religiosa de la religión de ellos, para que el rey viniese a ella, que él viniese para representar la religión de ellos. Y cuando lo hizo, en lugar de ellos prepararle un lugar en Jerusalén o en uno de esos grandes lugares históricos, él nació en Belén, la más pequeña de todas las ciudades. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judea? Pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y esta gran Jerusalén orgullosa y todas las otras ciudades fueron rechazadas. 27. O tal vez podrían haber escogido algunos de los lugares de refugio. Un lugar importante como Hebrón, Cades o Ramot de Galaad. Una de esas grandes ciudades de refugio. Porque él iba a ser nuestro refugio. Si lo tratáramos de imaginar en nuestra mente, quizás hubiésemos dicho, bueno, miren, si este gran rey viene, ¿qué será nuestro refugio? Él debiera nacer en uno de estos grandes lugares de refugio monumentales, como Ramot de Galaad, o Cades, o uno de esos. Así lo hubiésemos imaginado en nuestras mentes. Pero vean, Dios tiene otras maneras de hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas bien. Amén. Y ahora, con la mente de Dios y la ayuda de Dios, vamos a tratar de decir por qué sucedió esto, ya que todo obra perfectamente bien en el gran programa de Dios. Y quiero que ustedes aquí en Phoenix y en los alrededores traten de captar esto, que recuerden que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Ven? Y él toma medios sencillos para hacerlo, porque si él hace algo por medio de alguna cosa grande y sobresaliente, entonces Dios nunca hace las cosas así. Nunca lo hizo en toda la historia de la Biblia. Dios nunca lidió, nunca en ningún momento tomó a un grupo de personas para hacer algo. Dios toma a un individuo. Es a usted, una sola persona. Amén. Y Dios nunca cambia su programa, porque su primer programa, él debe permanecer siempre con ese programa. 28. En los días de Noé, él tuvo a un hombre, Noé. En los días cuando sacó a Israel, él tuvo a un hombre, y ese fue Moisés. Sabemos que Datán y muchos de los otros trataron de pensar, pues, que ellos tenían la misma autoridad, y así por el estilo. Y ustedes saben lo que les sucedió. En los días de la venida del Señor, en los días de Juan el Bautista y los otros, él tiene a un solo individuo con quien trabaja. Y él lidia con nosotros hoy en día como individuos, no como un grupo. Una sola persona va a depender de usted y de mí, de cómo estamos delante de Dios, porque él está lidiando con usted y conmigo como individuos, no como un grupo en el que estamos, y no como la iglesia denominacional a la que pertenezcamos, pero usted y yo como individuos. 29. Ahora, Josué, al repartir la tierra, le dio este lugarcito a Judá. Muchos de ustedes, yo tengo algunos lugares aquí apuntados en donde está ubicado, pero todos sabemos eso. ¿En dónde está ubicado? En un rincón. Y fue simplemente el lugarcito que le dieron. Josué, al repartir la tierra, le dio eso a la tribu de Judá. Y miren,
Cuando Israel cruzó el río del Jordán, traten de captar esto. Cuando Israel cruzó a la tierra prometida, había una mujer gentil que conocemos como Raab, la ramera. Ella pidió misericordia y recibió misericordia. Ella recibió misericordia una vez que se mantuvo bajo ese cordón de grana. Y esa es la única manera en que ella podía obtener misericordia. Fue una señal que le fue dada a ella. Hoy nosotros también tenemos una señal y estamos seguros siempre y cuando permanezcamos bajo nuestro cordón de grana. La sangre de Jesucristo, amén, como individuos, no como un grupo, sino como individuos. Cada uno de nosotros debe mantenerse debajo de ese cordón escarlata de la sangre de Jesucristo. Amén. 30. Y entonces esta Raab, después de que ella fue perdonada, metió adentro a toda su gente, todo lo que estaba debajo del cordón. Se salvó, exactamente como cuando Dios en Egipto, mientras todo estuviese bajo la sangre, estaba a salvo. Todo el que estaba bajo el cordón de grana estaba a salvo. Todo el que está bajo la sangre de Jesús está a salvo. Todo lo que está fuera de ella está perdido y está listo para su destrucción. Y miren, al hacer esto, nos damos cuenta que entonces entendemos por medio de la historia que ella se enamoró de un general. En este momento no recuerdo su nombre, del ejército de Israel. Y ella finalmente se casó con este hombre y se establecieron aquí, en este, cerca de este lugarcito. Y su hijo Salmón fue el que fundó a Belén. Vean, una gentil está conectada con esto para comenzar una gentil Raab, la ramera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 31, dice: ahora, nos damos cuenta que Salomón fundó esta pequeña ciudad de Belén y él engendró a Boaz, y Boaz fue el que se casó con Ruth, otra gentil. Y miren, estamos siguiendo este linaje. Ruth, ella obtuvo. Ella era una moabita y se casó con Boaz y vino a esta pequeña ciudad justo en la temporada de la cebada. Oh, si tuviésemos el tiempo en esta mañana para esto, después yo le estaría debiendo 6 vestidos a mi esposa. Pero cómo quisiera darme en este tema. Quedarme en este tema, perdón. Párrafo 32. Noemí, representando a la iglesia ortodoxa, se fue por causa de una hambruna y fue a la tierra de Moab, como la dispersión de Israel entre todas las naciones. Y luego, cuando ella volvió, se trajo a Ruth, la moabita, y ella regresó justo en el tiempo de la cebada, en plena cosecha de la primera cebada. Eso es esa iglesia gentil viniendo a Dios justo en la temporada de la cebada de nuevo. ¡Qué cuadro más hermoso hay allí! Y entonces ella y vos se casaron, y su famoso hijo Obed fue engendrado allí y también nació allí. Y luego su hijo mayor Isaí, vino de Obed. Allí él también engendró a David, su hijo. De allí salió el rey David. Amén. Párrafo 33. Miren cómo esto se viene desarrollando desde Raab, la ramera, y su hijo siendo el que la fundó. De allí vino Boaz, el cual trajo a otra gentil, y luego de Boaz vino Isaí, y aquí a Isaí le nació David. Y David aquí mismo, en esta misma pequeña Belén, fue ungido por el profeta de Dios para ser el rey de Israel.
Todas estas cosas espirituales están ocultas de los ojos del mundo. Estaban ocurriendo aquí en esta pequeña ciudad de Belén. Vean, así es como Dios obra. Párrafo 34. Ahora, yo confío que el Espíritu Santo esté presente hoy para darles el entendimiento correcto de que Dios no obra en esas cosas grandes. Es por el Espíritu, no poder, no por poder, ni por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Ven, Dios obrando en el Espíritu entre el pueblo. Vean estos fundamentos tan tremendos. Él solamente podía venir a esta ciudad. Ese era el único lugar donde él podía nacer. Dios siguiendo su mismo linaje. Dios siempre hace eso. Dios sigue el linaje de su palabra. Él no puede retroceder en su palabra de ninguna manera y entonces seguir siendo Dios. Él tiene que quedarse con la palabra. Él nunca puede dejar eso. Hoy en día nuestras tradiciones y demás cosas nos alejan de la palabra. Tenemos credos y cosas que le inyectamos a la palabra, lo cual contamina la cosa entera. Pero Dios nunca puede salirse del linaje de su palabra. Su palabra es verdad. Siempre por Él es la palabra. Dios y su palabra son lo mismo. Párrafo 35. Ahora, aquí vemos cómo es que esta pequeña Belén, aunque siendo inadvertida, un lugarcito no muy percibido para el mundo exterior, la más pequeña de las ciudades, nadie le prestaba atención. Pero sin embargo, Dios tenía en su propósito que allí era donde todas estas cosas acontecerían. Ahora, la mente espiritual captaría eso, porque el profeta dijo aquí, vean, el profeta dijo, pero tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El profeta, la mente del profeta lo captó. Observen estas cosas espirituales. El Espíritu Santo hoy en día dirigiendo esas cosas. No importa lo que diga el mundo en todo su oropel. Observen al Espíritu Santo en la palabra. Allí es donde viene. 36. ¿Qué tal cuando Job murió y especificó el lugar de su entierro? Luego vino Abraham. Abraham compró la parcela de tierra para enterrar a su esposa, Sara. Y Abraham, cuando murió, quiso ser enterrado junto a con Sara. Abraham engendró a Isaac. Isaac, cuando murió, quiso ser enterrado junto con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Jacob murió allá en Egipto, pero hizo que José, su hijo profeta, jurara por él con su mano en la cadera coja que no le enterraría en Egipto. ¿Por qué? Dijo, llévame hasta la tierra y que me entierren allá. Y José, cuando murió en Egipto, hizo mención de la salida y de Israel saliendo de acuerdo con la profecía. Pero dijo, saquen mis huesos de esta tierra. ¿Por qué? Ellos sabían que las primicias de la resurrección saldrían de aquella tierra porque Job dijo, yo sé que mi redentor vive y en los últimos días él se parará sobre la tierra y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Ellos sabían que las primicias de la resurrección saldrían de la tierra prometida, no de Egipto. Ellos eran espirituales, eran profetas. Y cuando Jesús murió en Viernes Santo y resucitó en la mañana de Pascua, la mañana del siguiente domingo, la Biblia dice que muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y salieron de las tumbas, entraron a la ciudad y se fueron a la gloria con él. ¿Por qué? Eran aquellos profetas los que sabían exactamente dónde serían enterrados, en el lugar y en el tiempo. Eso estaba escondido de los ojos de los sabios.
Pero ellos sabían lo que ellos miraron al aspecto espiritual. Las primicias de la resurrección habían de salir de Palestina, no de Egipto. Así es hoy, amigos. Muchas personas se agarran de las cosas del mundo o de algún gran sistema o algo así. A mí me entierran en Jesús. Pues aquellos que están en Cristo traerán a Dios con Él en aquella resurrección. Aleluya. Y no me importa lo que el mundo tenga que decir, ni cuánto tratan de adornar las cosas. Es en Cristo. Es aquellos que están en Cristo los que traerá a Dios con Él. La mente espiritual capta esas cosas espirituales. Gloria a Dios. Párrafo 38. Aquí dijo el profeta: Pequeña Belén, no eres la menor entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá este guiador. No de la gran capital de estilo propio, ni de los terrenos de alguna iglesia histórica o algo, donde comenzaron los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y otros más, pero de la más pequeña de estas, de un lugarcito insignificante, levantaré este lugar al apacentador de mi pueblo. Pero hoy queremos decir, nuestros padres hicieron esto y nuestros padres hicieron aquello. Vean, Dios ignora todo eso. Dios hace lo que quiere. Observen el linaje del Espíritu. Vean la forma en que dice la Escritura. Ellos fueron ignorantes a eso. Pero fíjense, la Escritura es lo que está correcto. Dios siempre está correcto. Amén. Párrafo 39. David fue ungido por este gran profeta para ser rey. No hay duda de que Samuel, el gran profeta, sabía estas cosas de antemano. Y fue allí que su gran simiente espiritual prometida, porque Dios juró por juramento que él levantaría al Cristo para que se sentara en el trono de David. Entonces, ¿dónde más podría Cristo haber nacido? Aquí fue donde su padre nació, su abuelo, su bisabuelo, su tatara, 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 allá atrás. Vean, su pueblo en el linaje que los gentiles introdujeron. Y miren, la Biblia dice que en su nombre esperarán los gentiles. Repito, en su nombre esperarán los gentiles. ¿Sí? Párrafo 40. Vean, todo tiene que ser juntado para que lo puedan ver. Me gustaría quedarme allí un rato y concentrarme en eso y mostrarles por qué los gentiles, pero estoy seguro de que la mente espiritual captará esto rápidamente. El por qué fueron las madres o no el padre. Miren, por cuanto fue una mujer, la novia, los gentiles estarán compuestos, la novia estará compuesta de gentiles, los gentiles. Él tomará un pueblo de los gentiles por causa de su nombre, ese es su nombre. Él toma una esposa, bien, de los gentiles. Y así es como tenía que ser. La mujer entra, la iglesia, ella, ellos eran gentiles, las abuelas allá en el linaje de la simiente. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo 41. Ahora, al igual que Isaac estaba en el linaje de la simiente del otro lado. Ahora, fíjense en esto. Nos damos cuenta que David tenía esta promesa de un hijo. Ahora, vemos cómo eso va nuevamente en paralelo con Israel. Cuando Israel o cuando a Abraham le fue prometido que su descendencia, lo que acontecería que de su simiente vendría este gran Salvador y que él sería el padre de las naciones. Su descendencia natural, por supuesto, era Isaac y fracasó. Pero su simiente espiritual, por la fe que él tenía, vino Cristo, que trajo de todas las naciones. Bien, lo mismo está ocurriendo en forma paralela nuevamente. La simiente natural de David fue Salomón y se descarrió. Al igual que la otra simiente de Abraham, se descarrió. Igual se descarrió Salomón.
Él tomó demasiadas mujeres y de repente ellas desviaron su corazón de Dios. Y la forma en que se fue y se descarrió, de esa manera murió, descarriado. Israel murió en la misma forma, descarriado. 42. Pero nos damos cuenta que esta simiente espiritual que fue prometida por la simiente natural, como un linaje de gente viniendo a través de Abraham, pero en el reinado vino a través de la promesa espiritual de David. Y David nació en Belén y él fue ungido en Belén. Entonces nos damos cuenta que cuando su verdadera simiente real, heredero al trono, nació en esta misma ciudad, la pequeña Belén. Tú eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. 43. En este pueblito o pequeño establo de la ciudad, al lado de la colina, había una cueva metida en la colina. Y de ahí salió por sus pequeñas puertas el príncipe de paz. Nació en un establo, en una pequeña caja de paja que estaba en algún lugar, estiércol, amontonado en los graneros y todo eso. Pero de ahí salió ese gran príncipe, la simiente de la mujer. De ahí salió el Salvador del mundo, de ahí salió el propio Jehová en la forma de un hombre, salió de ese pequeño y humilde establo en Belén. No en el palacio de algún rey nacido en la realeza, pero él vino de ese lugar humilde, con un montón de estiércol allí, y fue envuelto en pañales, como dice la tradición, que fue tomado del yugo de un buey con que había estado arando. 44. Gente pobre, José y María, ambos muy pobres y aquí estaban en ese pequeño establo, lo humilde que se hace Dios, y luego nosotros tratamos de hacernos algo grande. No pueden ver cómo Dios se humilla y toma las cosas que no son para así cumplir sus grandes promesas. ¿Cómo es que ese pequeño Jehová acostado en un pesebre, envuelto en la tela, fue quitada de la parte de atrás de un yugo? El yugo que tenía un buey en el cuello, y envolvieron al príncipe de paz en él. Oh, ¿quiénes somos entonces? ¿Qué es lo que nos merecemos? Si Dios puede humillarse de esa manera, ¿no deberíamos nosotros ser capaces de humillarnos para llegar a ser sus siervos? Si él hizo algo así, no podemos olvidarnos de nuestras dignidades y grandes cosas de este mundo y pasar de eso y humillarnos delante de él en esta Navidad y mostrarle a él nuestra gratitud por ese nacimiento y esa humildad, el humillarnos a nosotros mismos y recibir su palabra. No importa lo que dice la tradición, es su palabra lo que cuenta. Eso es lo que él tomará, su palabra y solo eso. 45. Ahora nos damos cuenta que este pequeño establo fue allí donde se cantó el primer villancico a la tierra y que fue cantado por los ángeles. Piensen en ello, el primer villancico no fue cantado allá donde Caifás, ni allá en una iglesia grande y fina donde estaba un pastor maravilloso, pero en un establo en Belén, la más pequeña entre todas ellas. No obstante, el primer villancico fue cantado por seres angelicales en la pequeña ciudad de Belén. ¿Ven a lo que me refiero? No importa lo pobre que usted sea, lo poco o insignificante que usted puede ser, Dios puede usarlo si usted tan solo deja que Él lo haga. Él no quiere que usted no tiene que pertenecer a una gran sociedad, a una gran orden, o alguna gran hermandad, o lo que pudiera ser. Eso no significa nada para Dios. Dios lo quiere a usted. Y si usted piensa que es grande, deságuese de esa idea. Usted tiene que deshacerse de eso. Usted dirá, bueno, pues yo tengo un PhD, LLD, Eso simplemente lo aleja a usted más de Dios. Olvídese de eso, vuélvase a Dios, vuelva a la humildad del Espíritu y ame a Dios y tome su palabra. 46. Y si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios prometió eso. Si dijeres a este monte, muévete y no dudares en tu corazón, si no creyeres que lo que dices sucederá, pues tener lo que has dicho. Puedes tener lo que has dicho. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará. Porque yo voy a mi Padre. ¡Qué promesas!
47. Hay algo que falta en alguna parte. Lo que nosotros tratamos de hacer es torcer las cosas y hacerlas algo bien grande, ponerles flores y oropel, y la contaminamos así como han hecho las naciones con la Navidad. Correcto. Si pudiéramos quitarle el oropel a esas cosas y poner de nuevo la humildad en el corazón humano, si pudiéramos devolverle la humildad a la Navidad de lo que debería ser, no un día comercial, ni luces, ni Santa Claus, pero volvamos a adorar al Dios Santo, al Dios de la creación, que vino en un establo y nació como un bebé. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si pudiéramos volver a eso y alejarnos del oropel, de las cosas grandes. Dios ni siquiera lidia con eso en lo absoluto. 48. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la organización más grande. Eso lo aleja a usted mucho más de Dios. Usted dice, yo hago esto, aquello. Eso simplemente lo aleja más a usted. Usted tiene que humillarse hasta que pueda entender eso. Hasta que, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecéis en vosotros, pedí todo lo que quisieras. Lo que nosotros tratamos de hacer, tan pronto como Dios nos da una pequeña lluvia de bendiciones, tratamos de torcer toda la cosa y metemos dignatarios allí que van a hacerse de grandes nombres y sobrepasar a los demás. Este comienza de esta manera y de esa manera, y Dios deja la cosa entera. Lo que necesitamos hoy es un derramamiento fresco del Espíritu Santo en los corazones que son humildes. Necesitamos una verdadera Navidad, un lugar de nacimiento. Si pudieran darse en cuenta que ustedes no son más que un establo, Dios no fue a Jerusalén, a Silo o a Ramo de Galaad. Él vino a un establo que estaba contaminado. Cuando usted deja a Dios, se convierte en, y dése cuenta en sí mismo que usted no es sino un establo maloliente, pero bienvenido a, abra sus puertas. Cuando estos grandes lugares y mesones lo están rechazando a él, abra las puertas del pesebre de su corazón y deje que Jehová entre allí. Y vea lo que ocurre, porque Él es la palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, Él es la palabra. Deje que Él entre en usted y observe lo que sucede. Luego pida lo que quiera y le será hecho. Sí, fue allí donde el primer villancisco fue cantado por ángeles hace muchos años. Y cuando él, 49, un hermano habla en otra lengua, alguien da una interpretación. Y miren, sabemos que el mensaje debe ser muy importante, que Dios quería decir eso. De lo contrario, no habría interrumpido un mensaje para hacer algo así. Humillado bajo las manos de Dios fue el mensaje, amigos. Ahora, nuestro Padre Celestial, sabemos que tú eres toda sabiduría y haces todo correctamente. Te pedimos ahora que concedas que este pueda ser un mensaje para el pueblo de que ellos realmente entienden que humillarse todos nosotros y someternos a la mano de Dios, Dios poderoso. Nos encomendamos a ti, Padre, para que tú nos concedas esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 50. Ahora, para continuar, yo estaba hablando de cuando se cantó el primer villancico, fue cantado por ángeles en la pequeña Belén. Allí es donde nacieron todos aquí grandes hombres. Allí es donde nació la promesa del rey, donde vino el rey prometido. Ahora la palabra, miren, me daré prisa para no retenerlos demasiado. La promesa, la palabra era hasta esta. La palabra Belén, omití algunas notas aquí para así ahorrar tiempo. Ahora Belén, Belén en inglés es Bethlehem. Traduce la palabra Bet, significa casa, el significado Dios. El significado Dios en hebreo. El Helen es pan, Belén, la casa del pan de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Las palabras y los nombres tienen significado. Muchas personas no creen en eso, pero es cierto. Si los nombres no tienen un significado, ¿por qué el nombre de Abraham tuvo que ser cambiado de Abraham? ¿Por qué Sarai tuvo que ser cambiado a Sara? ¿Por qué Saulo tuvo que ser cambiado a Pablo? ¿Por qué Simón tuvo que ser cambiado a Pedro? Vean, todos estos tienen significado. Todo tiene un significado. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la... Perdón. Perdón. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. ¿Por qué la pequeña Belén? Del año 63, 12, 14. Rapos 51. Y el nombre Belén, la casa del pan de Dios. Ahora, ¿qué? El nombre Belén significa la casa del pan de Dios. Ahora, ¿qué apropiado es eso para Jesús? El pan de vida eterna. Cristo es el pan de vida. Todos creemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué apropiado Belén allí? El centro mundial del pan, o el centro del pan de vida eterna. Eso es por eso que el rey tenía que nacer allí. Él dijo, en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida que descendió de Dios, del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos murieron, pero este pan, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Entonces Jesús es el pan de vida. Por lo tanto, el pan de vida tenía que venir a Belén. Él es nuestro pan de vida para la jornada. Él, al igual que Israel, Dios le dio a Israel pan de los cielos para su jornada, mientras viajaban desde donde habían salido de Egipto hasta la tierra prometida. Todas las noches caía pan de los cielos. Y Dios nos dio a nosotros el pan de vida para nuestra jornada. Vino a Belén, la casa del pan de Dios. ¿Ven por qué tuvo que ser así? Tenía que ser donde ese nombre se llamaba Belén, la casa del pan de Dios. Entonces, ¿cómo podía él haber nacido en Jerusalén? ¿Cómo podía haber nacido en Ramot de Galaad? Vean, él vino a donde estaba su nombre, la casa del pan de Dios. Párrafo 52. Oh, noten, Israel recibía un pan fresco todas las noches que descendía del cielo para su jornada. Cristo es nuestra vida, el pan de vida. Y todos los días recibimos una frescura de Cristo del cielo. Y el Espíritu Santo descendió sobre el creyente todos los días. Fresco. Aleluya. La experiencia de ayer, muchos de nosotros vivimos de la experiencia de ayer. No debemos hacer eso. La experiencia de hoy. Eso es lo que pasa con nuestras denominaciones. Ellos están viviendo de la experiencia de Juan Wesley, de la experiencia de Don Modi, de Finney, Sankey, Connie, Calvino, de muchos de ellos allá en el pasado. Ellos están viviendo de esa experiencia, pero recuerden, el pan que caía, ellos trataban de guardarlo, se contaminaba, le caía gusanos, pequeñas larvas, y eso es lo que pasa hoy en día. Cisternas contaminadas, viviendo de pan pasado que está contaminado. Párrafo 53. Debemos tener algo fresco de Cristo, su palabra hoy, para esta hora. Ven, Él es nuestra frescura, aleluya. Nuestro pan que todos los días cae del cielo sobre el creyente, aleluya. Él es nuestro Belén, la casa del pan de vida eterna de Dios. Cristo nació en Belén, la cual se convirtió en la casa del pan de vida eterna de Dios. Él es el pan de vida. Él es nuestra Belén. Cristo es nuestra Belén. Al pan natural le llamamos el sustento de vida. Nosotros llamamos el pan natural a nuestro pan integral. Y cosas que compramos le llamamos el sustento de vida. Jesús es el sustento de vida de Dios. Un sustento de pan de vida para vida eterna. Así como el pan le decimos el sustento de la vida, Jesús, siendo el pan de vida, es el sustento de Dios de vida, de pan de vida eterna para nosotros. Ven, párrafo 54. No podemos ir
Algo debe morir para que podamos comer. Esta mañana, cuando usted come sustancias muertas. Si algo no muere, usted entonces no puede vivir, porque usted solo vive por medio de sustancia muerta. Si usted come carne, el cerdo murió. Si come carne de cerdo, el cerdo murió, por supuesto. Y entonces, si usted come carne de res, la vaca murió. Usted dice, pero yo como pan, entonces el trigo murió. Pues yo como verduras, las verduras murieron. Usted solo vive por medio de sustancia muerta. Y esa es la única manera que puede vivir. Entonces, si en lo natural usted solamente puede vivir por medio de sustancia muerta, si algo tuvo que morir para que usted pueda vivir en lo natural, ¿cuánto más algo tuvo que morir para que usted pueda vivir eternamente? Cristo murió para que podamos vivir eternamente. Y Él llegó a ser la casa del pan de vida eterna de Dios, el cual nosotros cogemos fresco a todas las horas del día, descendiendo de Dios desde el cielo en la forma del Espíritu Santo, y alimenta nuestras almas hambrientas mientras estamos sentados juntos en lugares celestiales. Él es nuestra Belén. Párrafo 55. Entonces todos los verdaderos hijos de Dios, creyentes, han nacido en Belén con Él. Si Cristo tuvo que convertirse en el pan de vida que nació en Belén, que es la casa del pan de vida, entonces cada uno de los verdaderos creyentes en Cristo son nacidos en Cristo, son nacidos en el Belén de Dios. Amén. Entonces solo Jesús nació en Belén. Yo nací en Belén. Usted nació en Belén. ¿Cómo lo hizo usted? Aquí mismo en Phoenix, Arizona, esta mañana en el Hotel Ramada, usted puede nacer de nuevo en el Belén de Dios, la casa del pan de vida eterna. Cómalo y viva para siempre. Aleluya. Párrafo 56. ¿Por qué la pequeña Belén? Así es hoy. ¿Por qué un montón de pequeños santos rodadores? ¿Por qué esto, aquello y lo otro? La gente no sabe de qué se trata todo esto, pero el Espíritu lo revela, la palabra lo muestra. Es la manifestación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos vida por medio de Cristo y solo por Él. Nuestras organizaciones, nuestras denominaciones, nuestras diferencias simplemente nos separan de Dios. Nosotros tenemos un acceso a Dios y es a través de Jesucristo. No hay otra manera en que podamos llegar a Él. Por ningún sacerdote, predicador, ningún sistema, ni ninguna otra cosa, solamente por Jesucristo. Y este crucificado, Él es el pan de vida de Dios. Nosotros somos nacidos en Él. Y si Él es el pan de vida de Dios, entonces Él es Belén. Y al haber nacido en Cristo, somos entonces nacidos de Dios en Belén, en Cristo Jesús. Sentados en lugares celestiales, comiendo de Él, comiendo de Él. ¿Qué es Él? Él es la palabra. En el principio, Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando nos podemos sentar con un solo objetivo, la palabra de Dios, alimentarnos de eso, estamos en la Belén espiritual de Dios, comiendo el pan espiritual de Dios, y nuestras almas acentuando cada palabra que Él dijo con un amén, aleluya. Nos gozamos con este alimento celestial y angelical. Párrafo 57. Cuando ella dice, estas señales seguirán a los que creen. El credo o denominación dice, oh, no es así, pero ese hombre genuino que ha nacido en Belén dice, amén, aleluya. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La denominación dice, eso no es más que función alborotada. El verdadero habitante de Belén dice amén, porque está convencido de que eso es el alimento de ángeles. Si permanecieras en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Amén. Oh, los sabios y entendidos nunca lo verán. Nos aferramos demasiado a nuestras tradiciones de los ancianos, tanto que tenemos que cargar tarjetas y todo lo demás para subir a un púlpito.
Eso no es así. Usted puede subir al púlpito de Dios al humillarse. Venga a la casa del pan de vida, Jesucristo, y viva para siempre en su presencia. Y elévese a lugares celestiales en Cristo Jesús, alimentándose de la palabra. Eso es el Belén de Dios, párrafo 58. ¿Cuántos de nosotros estamos en ella en esta mañana? ¿Cuántos están dispuestos a olvidar sus tradiciones? ¿Cuántos están dispuestos a olvidarse de su credo que no está de acuerdo con la palabra? ¿Por qué no tenemos un avivamiento? ¿Por qué no tenemos estas cosas aconteciendo? ¿Qué pasa con Pentecostés? ¿Se organizó? Eso es todo. No se puede organizar a Pentecostés. Usted puede tomar una organización, pero Pentecostés es una bendición. Es el poder de Dios, aleluya. Y si es un Pentecostés genuino, jamás sobrepasará la palabra para aceptar un credo. Amén. Aceptará la palabra, aleluya. Correcto, porque está circuncidado del mundo y de las cosas del mundo. Solamente se queda con la palabra de Dios y la cree. Estamos en Belén, candidatos para el reino de Dios. Estamos comiendo el pan de vida eterna de Dios. Nacido, pan de Dios, nacido en Belén para convertirse en el pan espiritual de vida, de la vida eterna, en la casa de Dios. Oh, vaya, somos nacidos en Belén, en esta mañana. ¿Cuándo nacemos en Cristo? Perdón, cuando nacemos en Cristo Jesús, porque Él es la Belén de Dios. Jesús es la casa de Dios, del pan de vida eterna. Párrafo 59. Él es también nuestra agua para la jornada. Miren, sabemos que Él es el agua. Al igual que Israel, en su jornada, ellos también golpearon una roca y su pan bajó del cielo. Pero una roca fue herida para que ellos pudieran beber de ella para el sustento de su vida en la jornada. Dios hirió una roca o mandó a Moisés que lo hiciera. Su profeta golpeó la roca. ¿Qué era? Abrir la roca. Sí, la roca era Cristo. ¿Lo creen? Muy bien. Entonces, si el profeta abrió la roca para que la vida pudiera salir, entonces si la roca hoy necesitamos al Espíritu Santo en algún hombre, el cual herirá de nuevo la roca. Amén. Y dejará que la palabra salga, porque Él es la palabra. Párrafo 50. 60, perdón. Nos hemos desviado en credos y estamos bebiendo aguas estancadas de la cisterna. Lo que necesitamos hoy es una apertura de la palabra que vive. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no puede fallar. Ellos lo pueden llamar telepatía mental. Pueden decir lo que quieran. O espiritistas, un demonio. Mientras que esa palabra esté fluyendo libremente y produciendo exactamente lo que dijo que haría. Es una fuente en la casa de David, nuevamente de vuelta a Belén, donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, para sus habitantes de Belén. Vivir con ella, vivir en ella, es el agua para la jornada para nosotros, igual como tuvo Israel. Aleluya. Párrafo 61, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 14 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 67. Diga, mis hermanos, continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? 61. Una de las grandes experiencias de David, ¿quieren leer sobre eso? La de Samuel 35:15. Allí leemos que David, siendo nacido en Belén, sin embargo, se convirtió en un fugitivo. Cuadro. Los filisteos estaban acampados en ese momento en la tierra, porque Saúl, el gran hombre que llevó a todo Israel al pecado, se había apartado de Dios y se convirtió en enemigo de Dios y había sido rodeado. Los filisteos estaban acampados alrededor de Belén y David, tratando de volver a su propia casa, no podía hacerlo. Estaba en el desierto porque se había convertido en un fugitivo del pueblo.
mejor dicho, había sido desechado. ¿Qué cuadro tan hermoso es ese de Cristo hoy en día, un fugitivo? ¿Qué lo es? Ahora usted dirá, eso no puede ser. Bueno, si usted cree la Biblia, así es. La Biblia dice, en la edad de la iglesia de Laodicea, que Cristo estaba fuera de la iglesia, llamando. Mano Branja toca en el púlpito, tratando de entrar de nuevo a su propia iglesia. Un fugitivo es algo que ha sido desechado, rechazado. Y la palabra y el Espíritu Santo son rechazados. Eso es correcto. No se puede entrar allí. Si usted alguna vez lo recibe a él, usted tiene que salir de allí para encontrarlo a él. Usted tiene que salir hasta donde él está. Él no puede entrar. Ellos están tan establecidos en sus credos que ellos no le permitirán predicar esas cosas. No permitirán que usted crea esas cosas. Usted les pregunta, ¿creen ustedes que él es el mismo? En cierto modo, él es el mismo. Ahora, eso no es vivir en Belén. No, no. Eso es beber de una cisterna estancada, de allá del pasado, pan viejo y contaminado, que cayó hace varios años. ¿Qué dijo fulano de tal al respecto? Ellos pudieran haber estado bien en su día, pero este es otro día. Este es el día del Señor. Esta es otra edad de la iglesia, no la de Filadelfia. Esta es la Laodicea. Es un rechazado. Y Cristo se ha convertido en un fugitivo de su propia iglesia, empujado para afuera. Él es un forastero. Él puede bajar y obrar allí mismo entre la gente y hacer las mismas cosas que él hizo aquí, diciendo que lo haría en los últimos días, mostrar las mismas señales y cosas que él dijo que haría como fue en los días de Sodoma. Nosotros sabemos lo que él hizo con la iglesia en aquel entonces. Vemos a Billy Graham, por decirlo así. Aquellos mensajeros fueron a la iglesia denominacional y les predicaron allí y los llamaron a salir. Le dijeron que creyeran la palabra y que salieran de Sodoma. 64. El grupo de Abraham no estaba en Sodoma. Ellos ya habían sido sacados. Observen al ángel, lo que hizo allí para ellos, como señal, para que ellos supieran. Y la misma cosa puede ser hecha. Y la gente dice, oh, bueno, yo no creo eso. ¿Qué? ¿Por qué? Por causa de que han hecho a Cristo un fugitivo de su organización. Es que es algo tan extraño para ellos, para pentecostales y todos. Ahora, eso es exactamente la verdad. Yo sé que les duele, pero escuchen. Si hay algo que no, si es la verdad, dolerá. Y así es. Tiene que ser verdad. Bien, fíjense ahora en David. Cuando él estaba allá, David soñaba con sus victorias poderosas. Él estaba en una cueva. Se quedaba allí, bien lejos, como a unas 15 millas fuera de la ciudad. Y él subió allí y observó aquello allí, su propia ciudad amada, donde había nacido y donde había sido ungido como rey, y todo eso allí. Los habitantes de Israel en aquellos días era algo como es hoy en Alemania. Ellos tienen las ciudades pequeñas y entonces viven en las ciudades para protección y luego llevan a sus ovejas y a su ganado al campo y les dan de comer. Y los conducen de regreso. Y al atardecer, los meten en los corrales. 66. Y David, mientras contemplaba la ciudad, empezó a recordar las obras poderosas que Dios había hecho por medio de él. Las grandes victorias poderosas que Dios había obtenido por medio de él. ¿Cómo es que un día, mientras tenía sus ovejas allá arriba, en las montañas donde estaba, allí junto a los pastos verdes y demás, vino un oso y agarró a uno de los corderitos y se lo llevó. Y fue tras él y mató al oso.
Dios le dio la victoria porque fue instruido por su padre a que cuidara esas ovejas. Ese era su trabajo, cuidar a las ovejas. Oh, pastor, ese es tu trabajo. Y ellos comen alimentos de ovejas, no almanaques, alimento de ovejas, la palabra de Dios. Alguien vino y agarró una y salió corriendo. Alguien vino y agarró una y se fue. Y él salió tras él. Un león vino y agarró una y él fue tras él. Él no estuvo satisfecho hasta que la encontró. 67. Aquello le dio esa gran victoria un día cuando él vio a Israel todo acorralado. Vean, Israel había estado escuchando todos los credos y demás cosas. Ellos tenían todo. Iban todos a la iglesia. Todos habían sido circuncidados. Todos iban donde el sacerdote y recibían la bendición antes de ir a la batalla. Pero cuando llegó la confrontación de lo sobrenatural, eran cada uno cobardes porque vieron que había oposición y no tenían la audacia. Ellos no tenían lo que podríamos llamar hoy en día la expresión callejera. Ellos no tenían el agarrarlo. Faltaba algo. No podían salir y hacerle frente a ese gigante. ¿Por qué? Pero todos ellos habían sido bendecidos por el sacerdote. Ellos tenían las bendiciones santas sobre ellos y se habían arrodillado y probablemente habían sido ungidos con el agua bendita y lo que fuera. Y allí estaban todos de pie allá. Pero cuando la oposición era tan grande, ellos no tenían el brío. Allí estaba Saúl, el supervisor general u obispo, parado allí, cabeza y hombros por encima de su ejército. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, si nos da un día más de vida, continuaremos a partir de los párrafos 68 de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 14 de diciembre del año 1963. Oramos, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este glorioso tiempo que tú has enviado a existencia, Señor. Por ese mensaje glorioso que tú enviaste a través de un profeta mensajero gentil, Señor, a revelar todos los misterios, Señor, en cumplimiento de Apocalipsis 17, oh Padre amado. Y en esta tarde, ¿cómo nos hemos alimentado de tu palabra? Así como nos alimentamos a estos cuerpos mortales de vegetales, plantas, animales muertos, puede vivir estos cuerpos mortales. Pero nuestra alma, oh Padre amado, es por tu palabra. Gracias, Señor, por ese entendimiento, Padre amado. Nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, Señor, comiéndonos el libro, alimentando a vuestra alma, Señor, para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado, ese glorioso privilegio que tú nos diste, oh Padre. Por eso estamos agradecidos, oh Padre amado, muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también han estado en la escena juntamente, te agradecemos por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más del día, mañana continuaremos, Señor, con este glorioso compañerismo. Y esta es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Revelado el misterio de Dios.
Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención. Hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El Espíritu y la esposa dice: Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Lavados por
voz decir: no temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo, un cántico nuevo de redención. Santa.